comenzó como una broma. Hacer la burla, para hacer la coña. Abrimos la web, lo hicimos esa vez. Y eso nos llevó a donde ahora nos ves. No había intención de seguir, pero nos hizo gracia, seguimos creciendo. Haciendo la chance a otra web de Nintendo. En nuestro mismo logo tú puedes verlo. Dando noticias y videos directos. Dando actualidad sobre los videojuegos. Un poco de humor nunca ha venido mal. Es difícil que no te rías en el canal. Siempre te invito a pasarlo genial. Risas y noticias te van a esperar. Wario y Waluigi te acompañarán. Están abiertas, venga a pasar. Hicimos un directo de 3 días en casa de Evie. El primer día Iván se quedó dormido en streaming. Nos quitan las risas, imposible no partirse. Con todas nuestras bromas y noticias increíbles. Nintendo Leaks, tu web de confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendo Leaks, tu web de confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Encendemos la Switch, le damos caña. La mejor comunidad de España. Hicimos que ardiese todo Foro Coches entero. Por el Breath of the Wild 2. Hola, estuvo suscrito al canal de Twitch un año completo. No lo sabía siquiera, eso fue un gran momento. A ritmo de rap ha sido esto especial. Seguiremos dándolo todo y más. Y vi secuestrado para directar. Las coñas aquí nunca faltarán. Gracias por estar en esta ocasión. Siempre le pondremos corazón a cada noticia y stream que hagamos. Nos vemos en el canal, mis bros. De confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendo Leaks, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Comenzó como una broma, hacer la burla, para hacer la coña. Abrimos la web, lo hicimos esa vez. Y eso nos llevó a donde ahora nos ves. No había intención de seguir, pero nos hizo gracia, seguimos creciendo. Haciendo la chance a otra web de Nintendo. En nuestro mismo logo tú puedes verlo. Dando noticias y videos directos. Dando actualidad sobre los videojuegos. Un poco de humor nunca ha venido mal. Es difícil que no te rías en el canal. Siempre te invito a pasarlo genial. Risas y noticias te van a esperar. Wario y Waluigi te acompañarán. Están abiertas, venga a pasar. Hicimos un directo de 3 días en casa de Evie. El primer día Iván se quedó dormido en streaming. Nos quitan las risas, imposible no partirse. Con todas nuestras bromas y noticias increíbles. Nintendo Leaks, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendo Leaks, web de confianza para temas de Nintendo. Directos y vídeos del momento. Encendemos la Switch, le damos caña. La mejor comunidad de España. Hicimos que ardiese todo Foro Coches entero. Por el Breath of the Wild 2. Hola, estuvo suscrito al canal de Twitch un año completo. No lo sabía siquiera, eso fue un gran momento. A ritmo de rap ha sido esto especial. Seguiremos dándolo todo y más. Y vi secuestrado para directar. Las coñas aquí nunca faltarán. Gracias por estar en esta ocasión. Siempre le pondremos corazón a cada noticia y stream que hagamos. Nos vemos en el canal, mis bros. De confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendo Leaks, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendo Leaks, los mejores directos y vídeos del momento.
Comenzó como una broma, pa' hacer la burla, pa' hacer la coña. Abrimos la web, lo hicimos esa vez, y eso nos llevó a donde ahora nos ves. No había intención de seguir, pero nos hizo gracia, seguimos creciendo, haciendo la chanza a otra web de Nintendo. En nuestro mismo logo tú puedes verlo, dando noticias y vídeos directos, dando actualidad sobre los videojuegos. Un poco de humor nunca ha venido mal, es difícil que no te rías en el canal. Te invito a pasarlo genial, risas y noticias te van a esperar. Wario y Waluigi te acompañarán, están abiertas, venga a pasar. Hicimos un directo de 3 días en casa de Ibi. El primer día Iván se quedó dormido en streaming. Nos quitan las risas, imposible no partirse, con todas nuestras bromas y noticias increíbles. Nintendix, Nintendix, un web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, un web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Encendemos la Switch, le damos caña, la mejor comunidad de España. Hicimos que ardiese todo Foro Coches entero, por el brezo de Wayne 2. Hola, estuvo suscrito al canal de Twitch un año completo, no lo sabía siquiera, eso fue un gran momento. A ritmo de rap ha sido esto especial, seguiremos dándolo todo y más. Y vi secuestrado para directar, las coñas aquí nunca faltarán. Gracias por estar en esta ocasión, siempre le pondremos corazón a cada noticia y stream que hagamos. Nos vemos en el canal, mis bros. De confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. Nintendix, Nintendix, web de confianza para temas de Nintendo. Nintendix, Nintendix, los mejores directos y vídeos del momento. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas noches, chicos, chicas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Esa es. Perdonad este inicio tan largo, ¿vale? Porque ha tenido que ser así el inicio, porque el Ibi la ha liado esta mañana y he tenido que configurar todo y me he dado cuenta al iniciar el stream, básicamente. ¿Sabes? O sea, cuando le he dado a iniciar retransmisión, me he dado cuenta de que me pedía todo. Entonces, de nuevo, porque el Ibi le ha liado y hemos tenido que configurar todo desde cero. Otra vez. ¿Qué pasa, Inverkillig, Roscar, Crow, Jorge, Elmut, Willman, Jerai, Joel, Mr. Satan, Joy, Clau, Ricardo, Castel, Project Gameplays, Van der Heiken, Pablo? Muchas gracias, chicos, chicas, por pasaros. ¿Qué tal estás? Hola, Lore, Bike, hola, Info, ¿qué pasó? ¿Novedades? Sí, hay novedades. Hola, Jona. ¿Qué pasa, chavales? A ver, dame un momento porque vamos a estar... voy a poner musiquita de fondo, así de chill. ¿Vale? Y ahora explico lo que vamos a hacer hoy. Porque ya lo dije ayer, pero mucha gente no estaba ayer, así que... vamos a hacer una cosita hoy, que va a ser la siguiente. Ahora la explico, ¿vale? Cuando carga la música. Cuando carga la música, lo explico. Vale, ya está. Bueno, un día ya sin verte demasiado tiempo, tío. Chavales, el directo es este, el rap todo el tiempo y a facturar. ¿Te imaginas, Killik? Qué ganas de Switch 2. Hola, Santiago, ¿qué tal, chicos? Chicos, chicas, muchas gracias por estar en el stream. Lo primero de todo, muchas gracias a la gente de YouTube, muchas gracias a la gente que está en Twitch. Y recordad que podéis dejar vuestro gran likeazo, ¿vale? Dejad un gran likeazo, petar el botón de likes, chavales. Y bueno, si queréis dejar vuestro Prime, podéis dejarlo en Twitch también, ¿vale? Y todas esas cosas que siempre decimos aquí, ¿vale? Confirmadme que se ve y se escucha todo bien antes de seguir. Creo que está todo correcto, o debería. Voy a ver si la música está un poco alta. No, estaba bien. De hecho, la he quitado sin querer, XD. A ver, que no me vacile esto. Ahí. Vale, ¿qué tal? ¿Has visto los nuevos Samsung con IA, no? Sí, he visto que se ha... Sí, todo bien, perfecto. Sí, he visto que se han anunciado los nuevos teléfonos de Samsung con inteligencia artificial y todo el rollo ese.
pero realmente no he visto cómo funcionan, ni qué traen de inteligencia artificial, ni nada de eso. Así que ni idea, sinceramente. No tengo ni idea, chavales, de lo que tienen esos teléfonos, porque... Vale. Espera, es que estoy viendo que esté todo bien configurado, porque como lo he tenido que configurar otra vez el tema del stream por el problema que hemos tenido esta mañana. Vale, está todo perfecto. Está todo bien, todo correcto. Así me gusta. A ver, esto está bien. Y esto está bien. Ok, ya está. Perdona, chavales. Me pillabas viendo el vídeo del Prince of Persia. Mañana tenéis videito, chavales. Hey, ¿qué pasa? Daniel, Rakchu, Kevin, Leobard, Héctor. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, bien. Eso, dejad vuestro gran like en YouTube. Se agradece un montonazo, chavales. Dejad vuestro en Twitch si lo tenéis. Y si queréis gastarlo, obviamente aquí. Y bueno, vamos a hacer cositas interesantes durante estos días, preparándonos para la llegada de Nintendo Switch 2. ¿Vale? Hoy vamos a ver la presentación de Nintendo Switch, ¿vale? Vamos a hacer eso hoy mismo. Hola, Calvozón. ¿Qué pasa, crack? Hola, Ernesto. Hoy vamos a ver la presentación de Nintendo Switch. Vamos a prepararnos para la llegada de Nintendo Switch 2. Pues recapitulando un poco lo que ha sido la era de Nintendo Switch. Algunos días, ¿vale? No siempre. Algunos días estaremos jugando. Hoy no vamos a jugar, ¿vale? Hoy vamos a simplemente hacer esto. Otros días sí que jugaremos, pero hoy no, ¿vale? Hoy no va a tocar jugar. Mañana sí, mañana jugaremos, ¿vale? Pero otros días estaremos haciendo este contenido. Vale, es que estaba mirando una cosa, porque últimamente, con el viento, las lluvias y todo esto, a veces que se le va la pinza esto. Vale, ya. Bueno, pues eso, chavales. Hola, Anthony, ¿qué pasa? Tremenda presentación aquella. No fue perfecta, pero fue muy buena y ha envejecido muy bien. A ver si el Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered va a salir en físico. Ostras, Ana, me acabas de pillar. Yo juraría que sí. No, no me hagas mucho caso, pero yo juraría que sí. Sí, ¿no, chavales? Esa remasterización sí sale. Sale en físico, ¿no? Sí, el Prince of Persia sí sale en físico. El Prince of Persia sí. El Tomb Raider ya lo dudo. Hola, Ganon, ¿qué pasa, Kruk? ¿Cómo estamos? Toca volver al... pobre traductor de la presentación de Switch traduciendo a Suda. No se sabe si sale en físico el Tomb Raider. Ah, no se sabe. Pues no se sabe, Ana, no se sabe. Lo que sí se sabe es que el Prince of Persia obviamente sí que va a llegar en físico. Sí sale en físico, chavales, ¿vale? Hola, Pixeliño. Ah, bueno, si ya te he dicho hola antes, creo. Y si no te he dicho hola, pues hola. ¿Te ha tocado elaborar hoy? Más o menos, Kirk. Hace fresquito, sí. Hace fresquito. Bueno, chicos, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Básicamente, vamos a revivir el momento del inicio de generación de Nintendo Switch. Perdonad por el inicio tan atropellado que he tenido hoy, pero lo que hay. Ojalá Splatoon 1 en Switch y también Luigi's Mansion 1. Así tener toda la serie en una misma consola. Luigi's Mansion 1 acabará llegando. El Splatoon 1 lo dudo, Ana, sinceramente. A ver, podría llegar, pero ¿para qué? Por el tema del modo un jugador. Porque luego va a haber multijugador. No sé, chavales. No tengo ni idea. Mañana voy a coger el Prince of Persia el game. Ahí está. A tope, Ganon. Mañana tenéis videito del Prince of Persia, chavales. Mañana hay videito de Prince of Persia. Y recordad que mañana también tenemos un evento. Mañana estaremos viendo el evento de Xbox. ¿Vale, chavales? Pero ese remastered del Tomb Raider cambiará tanto como cambia el de Last of Us 2 remastered. De hecho es un remake, o sea, es un remastered 1-1. Lo único que han hecho es actualizar modelos, texturas y demás. Sí.
Se nota más, obviamente, que en The Last of Us. Se nota más en el de Tomb Raider. El modo historia de Splatoon 1 igual llega con un juego aparte por 20 pavos o así. ¿Sabéis qué podrían hacer? Meter el modo historia de los tres juegos en un juego. ¿Sabéis? Eso estaría guapo. Que sacasen los tres modos historia, o sea, el modo historia de los tres juegos en un solo juego aparte. No sé dónde prefiero verte. ¡Ey, Pixeliño! Ahí está, un abrazote, papasote. Gracias por ese pedazo de miembro, compañero. Ahí está, 18 mesezacos ya de miembro. El Pixeliño en YouTube. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Ha habido alguna filtración interesante en el día de hoy? ¿O ha estado el día tranquilo? Bueno, hemos hablado de lo de Metroid, ¿vale? Hemos estado investigando un poquito de dónde venía realmente todo eso, ¿vale? Porque yo cuando lo vi ayer, lo vi, pero no se especificaba qué es lo que ocurría realmente. Entonces hemos estado investigando qué es lo que ha pasado realmente con eso. Y sí, parece bueno, parece que el desarrollo ha terminado. El desarrollo de Metroid Prime 4 ya ha terminado, al parecer. Lo cual quiere decirse que se presentará seguramente en el siguiente Nintendo Direct su fecha de lanzamiento, ¿vale? Porque ya en principio estaría acabado. Estaría ya acabado. ¿Qué pasa, Davidito? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo crees que saldrá el nuevo Animal Crossing? El nuevo Animal Crossing no lo esperéis hasta dentro de 3 años, chavales. Mínimo, ¿vale? No empecemos a pedir el Animal Crossing porque os va a pasar como con la Nintendo Switch, que hasta que no pasaron 3 años no salió. ¿Vale? O sea, tranquilitos. Tranquilitos porque no va a llegar hasta dentro de 3 años el nuevo Animal Crossing, chicos. Las cosas con calma. No empecéis a pedir el Animal Crossing en cada Nintendo Direct. Por favor, os lo pido, ¿eh? Mira, solo pido una cosa a esta generación de Nintendo, ¿eh? Que los fans de Animal Crossing se calmen. Por favor, os lo pido, ¿eh? Que los fans de Animal Crossing se calmen. Esta generación de Nintendo Switch. Por favor. Que hasta dentro de 3 años no vamos a tener un nuevo Animal Crossing. Y si lo tenéis antes, pues mejor. Pero no lo esperéis hasta dentro de 3 años, chavales. ¿Vale? Porque no sé si recordaréis que todos los malditos Direct era tendencia Animal Crossing porque la gente estaba nerviosa. La gente estaba nerviosa. Chavales, estaba muy nerviosa la gente con Animal Crossing. No os preocupéis que llegará un nuevo Animal Crossing, pero dentro de 3 años, ¿vale? Tranquilos, que va a llegar. Dadle tiempo, que sea mejor que este. Que muchos os quejasteis de que este no es el mejor de los Animal Crossing, que lo podían haber hecho mejor. Así que esperaos, dadles tiempo, calma, que tengan su tiempo de desarrollo, que revisen los errores que han tenido con el de Switch y que hagan uno mejor. Como nuevo Animal Crossing no sea bueno de salida, entro a las oficinas de Nintendo con una motosierra y de Goyo Furukawa. A ver, yo he de decir que no soy seguidor de la saga de Animal Crossing. Este Animal Crossing ha sido el primero que he jugado y me ha gustado, pero porque me he iniciado en la saga con este Animal Crossing. Me ha gustado, sin más. No sé si los demás eran mejores, no tengo ni idea, porque no soy seguidor de Animal Crossing. Deciros que este Animal Crossing me ha gustado, es un juego bastante chulo. Divertido, para pasar el rato, de chill, te relaja, es relajante. No sé, o sea, no sé cómo serán los otros Animal Crossing porque no los he jugado nunca, ¿sabéis? Entonces no sé deciros. A mí me ha gustado este Animal Crossing, pero entiendo a la gente que no le gusta porque tiene más experiencia que yo, obviamente, que me acabo de iniciar en la saga, porque yo Animal Crossing no lo había jugado nunca. Para mí el salto de New Leaf al New Horizons fue un chof. No sé si lo que necesito es más hype, pero sí lo que quiero. Un Eternal Darkness 2 que tiene título. Que tiene título y todo, que salió en nombre en el 1. ¿El qué? ¿Ah, no? En la próxima consola de Nintendo espero que no ocurra lo mismo que con Metroid Prime 4. No va a pasar. Espera, no va a pasar porque Nintendo ha aprendido. Menudo lío con lo del DLC del Disney Dreamlight Valley. Primero no iba a cobrarse y finalmente así. Yo prefiero que se cobre, Ana. Yo prefiero que se cobre porque te aseguras de que está todo el contenido y no tienes que estar constantemente pagando microtransacciones. O sea, recibes todo el contenido de una. ¿Sabes? Porque si no lo hubiesen sacado así, seguramente muchas cosas serían de pago. Aparte, con microtransacciones. Así que yo prefiero que
que se saque así el contenido realmente de una, que pagues una vez solo y que tengas todo. A mí Animal Crossing no me termina de enganchar, dice Gabriel. A ver, a mí tampoco me termina de enganchar del todo, pero es divertido. O sea, a mí me gusta. Es un juego para estar de chill. ¿Cuál crees que es el tiempo mínimo que puede pasar en esta ocasión según lo que se dijo que iba a haber menos espacio entre la presentación y el lanzamiento? 4 meses. 4 meses si le hacen marketing muy agresivo a Andrea, 3 meses. Si le hacen marketing ahí a full, 3 meses. Si le hacen marketing tocho pero no tan full, 4 mínimo. Porque la nueva consola va a tener algo bueno y es que no va a necesitar explicación. Porque la explicación ya la hemos dado todo el mundo. ¿Sabéis? Ya se sabe cómo va a ser la próxima consola de Nintendo. No va a necesitar marketing porque ya la gente sabe cómo es. Bueno, sí, a ver, va a necesitar marketing obviamente, pero menos. Y van a ser más agresivos, obviamente. Euro Truck Simulator 2 para la nueva Switch, ¿o no podrá con los simuladores? Pues sí, ¿por qué no? Hay juegos de simulación de farmeo, de farming. Está el Farming Simulator en la Switch, si no recuerdo mal, así que ¿por qué no? ¿Se sabe algo del Playdead de los creadores de Limbo e Inside? El Limbo lo tengo ahí pendiente de jugar. No lo sé, Ana, no tengo ni idea. Es estudio. ¿Qué pasa, Juanjo? No te has perdido absolutamente nada, compañero. Estamos iniciando un poquito, poniendo a la gente en contexto de lo que vamos a hacer ahora. Empezamos la presentación en 20 minutos, ¿vale, chavales? En 20 minutos iniciamos la presentación de Nintendo Switch. ¿Crees que veamos Prime 2 como abre bocas? Abre rocas, iba a decir, no sé por qué. Abre bocas, sí. Obviamente, Davidito. Obviamente, va a ser el juego que lo abra todo. Va a ser el juego que cierra la generación de Switch, como juego tocho. Y va a ser el juego que lo abra, que abra la nueva generación. Me gusta Animal Crossing, pero lo que no me mola es eso de que no puedes avanzar a tu ritmo. En plan, eso de que el día en el juego es sincronizado con el tiempo real. A ver, es un coñazo, sinceramente. Porque, por ejemplo, yo solamente cuando jugaba Animal Crossing jugaba de noche. Y cuando jugábamos de día tenía que ser por la mañana, porque era cuando tenía tiempo, ¿os acordáis? Eso es un poco coñazo. Sí que puedes hacer trampas, ¿no? Cambiando la hora de la Switch y todo eso. Pero a mí no me gusta hacer ese tipo de trampas, entre comillas. Entonces, yo cuando jugaba de noche la mayor parte del tiempo. Y luego por el día lo que hacía era entrar por la mañana. Y ya está, porque no tenía tiempo. Sería graciosísimo que en 20 minutos Nintendo haga Shadow Drop de la presentación de Nintendo Switch. ¿Te imaginas, Roscar? ¡Hostia! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que en 20 minutos Nintendo... de mañana presentación de Switch 2? No, hombre, a ver, en 20 minutos no, pero... pero de madrugada sería posible, en caso de que lo hiciesen. En caso de que lo hiciesen, lo harían a las 3 de la mañana, 2-3 de la mañana, si lo hacen. Que no lo van a hacer, obviamente. Porque eso esperarlo para marzo, yo creo ya, ¿eh? Eso esperarlo para marzo, chavales. A mí me igual con el horario, ya ves. Animal Crossing es mi juego favorito, pero siento que a nuevo le faltó contenido. Sí, mucha gente se quejaba de eso, de que le faltaba contenido. ¿Se sabe algo del Prime 2 y el 3? ¿Van en packs separados? ¿Remastered o port? Pues a ver, yo creo que en el próximo Nintendo Direct van a estar esos dos juegos anunciados. Podría ser que digan disponibles ya, hoy, ¿sabéis? Podría pasar que digan disponibles ya en la eShop. Y en un mes lo sacamos en físico. Podría pasar, como hicieron con el 1. Y luego decirte que el 4 sale a finales de año. O a mitad de año. O no. O te dicen... o te muestran un pequeño teaser de Metroid y te pone 2024. Y luego la presentación de la Switch 2 te da la fecha ya. Podría pasar eso también. Podría pasar que en el próximo Nintendo Direct, en caso de que esté dedicado solamente a la Switch actual, te saquen un tráiler de Metroid, ¿vale? Un tráiler de un minutillo, más o menos, que te ponga 2024 y no digan nada más. Y que luego con la presentación de Switch 2 ya dé la fecha exacta. ¿Quién sabe? Podría pasar también.
Si la presenta mañana, se muere el Xbox Developer Direct, obviamente. Yumita. No va a pasar, pero quién sabe. Queda PlayStation por anunciar su evento también, ¿no? PlayStation debería anunciar un evento también. O eso han dicho. Un State of Play. Un State of Play que va a ser una mierda. Como todos. Básicamente. Antes de abril tiene que estar anunciada la Switch 2 100%. Eso seguro. Sí, yo creo que sí. También. PlayStation ojalá haga algo. Siempre que Xbox hace algo, PlayStation también lo hace y luego Nintendo también. O del revés. Siempre que Nintendo hace algo, las demás también lo hacen. Bueno, son como que se retroalimentan un poquito. Va a hacerse ahí un poquillo la competencia. He comprado por la Nintendo eShop el Mario vs. Donkey Kong con el con puzzle de llavero y pegatinas. Y el Another Code con una libreta de regalo. Hostia, ahí a tope. Muy interesante. El día 16 sale Mario vs. Donkey Kong. Le tengo ganitas, chavales. Vamos a darle caña a tope de power. Porque menudo juegazo. Menudo juegazo. El Mario vs. Donkey Kong de la Game Boy es el que más me gusta a mí. Los otros no me gustan tanto, ¿eh? Los otros Mario vs. Donkey Kong. Veo a gente que le gusta mucho el DDS. A mí no me gusta. El DDS. No sé, lo siento raro el DDS. Me gusta más el de Game Boy. El original. Y que hayan hecho un remake del original me gusta. Pero el remake viene por la película, lo sabéis, ¿no? O sea, han hecho el remake aprovechando el tirón de la película, obviamente. Mario vs. Donkey Kong es un juego que han hecho el remake por la peli. Si no, no hubiese salido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nintendo, por traernos este remake por la película. Todo va a estar ligado ahora a los lanzamientos de películas. O sea, no van a estar relacionados directamente. ¿Sabéis, chavales? No van a estar relacionados directamente con las películas, los juegos, pero sí que van a aprovechar el tirón para, pues, lanzar juegos relacionados con la franquicia. Del Mario vs. Donkey Kong, lo mejor es el creador de niveles. No hay creador de niveles. No hay creador de niveles en este. Los que quedan por llegar, ¿qué son? El Princess Peach, Mario vs. Donkey Kong, Luigi's Mansion 2. Eso. Esos son los que quedan. Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach y Luigi's Mansion 2. Por parte de Nintendo. Hablamos de la propia Nintendo, ¿eh? No de asociados a Nintendo. Creo que no me queda ninguno más, ¿verdad? ¿Crees que Twilight Princess vuelva con un remaster de estilo Prime? Lo necesita, la verdad. Se lo están guardando para cuando salga la nueva Switch, seguramente. Bueno, el Paper Mario, ¿verdad? El Paper Mario. Son cuatro. El Paper Mario, pero la mayoría son remastered, como habéis visto. Remastered del Paper Mario. Bueno, remake de Paper Mario, mejor dicho. Remake de Paper Mario. Remastered de Luigi's Mansion. Remake del Mario vs. Donkey Kong. Y el Princess Peach, que es nuevo. Que sería como una segunda parte, entre comillas, del Super Princess Peach. Pero bueno, no es segunda parte realmente, pero... ¿Me entendéis, no? Que tiene un poco la estela de que el... La estela, jaja. De que la Princesa Peach es la protagonista del juego. No es un remaster, es un nuevo juego, obviamente. Ni un remake, pero es... Yo podría decir que es relacionado indirectamente, ¿no? De hecho, ya os avisamos, chavales. Ya os avisamos de que algo de la Princesa Peach iba a llegar. Os tengo que recordar un vídeo que hicimos. Tengo que recordar, ¿verdad? El año de Peach. Hicimos un vídeo. ¿Vale? Hicimos un vídeo, os digo el día. Hace mucho, ¿vale? Hicimos un vídeo el 4 de marzo del 2022 donde hablábamos de que sería el año de Peach. ¿Qué pasa? Que la pandemia retrasó este juego, básicamente. Lo tenemos hoy. Hoy no. Lo tenemos en 2024. Pero ese juego ya conocíamos nosotros su constancia desde el 2022. Sabíamos que algo relacionado con la Princesa Peach estaba siendo desarrollado. Os dijimos que podría ser una secuela del Princess Peach o un remake del Princess Peach. No fue eso, ha sido uno nuevo. Pero como veis, el 4 de marzo del 2022 hicimos un vídeo hablando de esto, ¿vale? De nuevo juego de la Princesa Peach. 4 de marzo del 2022, apuntároslo ahí, chavales. Para que luego la gente diga que hablamos gilipolleces. Este es uno de muchos, ¿eh?
Uno de muchos. Grande info, yo creo que la Switch 2 se va para el 2026. Por supuesto, Softic. Lo dices con sarcasmo, ¿verdad? Ay. Vale, nos quedan 10 minutos, chavales. Voy a ir preparando la presentación de Nintendo Switch, ¿vale? Vamos a ir preparando la presentación de Nintendo Switch. ¡2027! ¡Madre mía, dónde va! Puse Nintendo Switch presentación 2027 en vez de 2017. ¿Te imaginas? ¡Madre mía, tú! ¡Hostia! ¿Vas a verla? Sí, sí, vamos a verla, chavales. Puse presentación del Nintendo Switch del 2027 en vez de 2017. A ver si encuentro la presentación. Porque hasta hace poco estaba en el canal oficial de Nintendo. Y ahora no está. Hasta hace poco, os juro, chavales. Os juro que hasta hace poco estaba. Estaba el vídeo en el canal oficial de Nintendo. O me fumo un porro, puede ser. Bueno, nos tocará verlo en otro canal, porque en el canal oficial de Nintendo no está. Puede ser que me haya fumado un porro y realmente no estuviese. Que puede ser, ¿eh? Peggy 12. Peggy 12 no. Vamos a ver. Tranquilízate, compañero. Tranquilízate un momento, que todavía no hemos empezado. Vamos a ver. Estoy preparándolo para cuando la veamos. Todavía no vamos a empezar, vamos a empezar a verla en 9 minutos. Vale, chavales, en 9 minutos le damos cañita a la presentación de la Nintendo Switch. Vamos a verla a tope. Y si la tengo que parar en algún momento para hacer algunos comentarios con vosotros, lo paramos, ¿vale? Va a ser un directo así de chill, comentando la presentación y todo esto. ¿Qué pasa, Sier? ¿Cómo estamos, Kirk? Info, nos vas a subir el hype. Se recomienda discreción, señores. No, chavales. Discreción nada. Este año es el año de Nintendo Switch 2. Hay que ir subiendo el hype, chavales. Hay que ponernos hasta arriba. Hasta arriba de hype hay que ponerse, chavales. Nos tenemos que meter unas buenas de hype. Para el cuerpo. A tope de hype. Esa es, Rubén. Esa es. Nos tenemos que poner hasta arriba de hype, chicos. Mis compañeros de clase se creen aún que saldrá como muy pronto el año que viene. Claro. Por supuesto. Mira, si sale el año que viene, que es imposible. O sea, es que es imposible. Imposible que salga el año que viene, yo creo. Pero bueno. A ver, cosas peores han visto. Cosas peores han visto. Yo lo dudo mucho, que salga el año que viene, pero bueno. En Nintendo, podría pasar cualquier cosa. Yo lo dudo muchísimo, lo dudo al 100%. Al 100% lo dudo que salga el año que viene. Tiene que salir este año. Este año yo estoy convencidísimo de que ya la tenemos para verano. Recordad que verano acaba el 22 de septiembre. Info, no es coño, el otro día en un grupo de WhatsApp leí que Forspoken es mejor y más divertido que el Mario Odyssey. Dile a tu compañero de clase que me pase su camello, porque parece que es de buena calidad. Te hace flipar en colores de una manera bastante interesante, la verdad, ¿eh? Parece ser que es de calidad su camello. Pásame su contacto, que quiero yo también de eso que se fuma. La verdad. Tiene buena pinta. Ya tenéis el dinero guardado para comprar la nueva Nintendo. Venga, va, chavales, comentad ahí en el chat. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Nerlusi nos ha preguntado ahí en el chat. Yo sí tengo una parte. Tengo una parte ahí guardada. Ya te digo. Si no sale este año, me corto las venas. A ver, tampoco es para ponerse así, chavales. Tan malo es el Forspoken. Yo quería probarlo. Mejor que no pierdas el tiempo ni el dinero, pixeliño. No pierdas ni el tiempo ni el dinero, pixeliño, porque es un truño. Pero bueno, sí, ¿qué pasa, Paf? ¿Cómo estamos, Kruk? ¿Cuánto tiempo? Un abrazote. Te echaba de menos por aquí. Ojalá la versión especial de Zelda tope de guay. Ya ves. Yo tengo reservado unos 600 euros para la consola y algún juego de salida. Hostia, el Joy viene potente, ¿eh? El Joy viene con todo, chavales. Esa es. Así me gusta. Has hecho los deberes, Joy. Así me gusta, chavales.
Yo creo que van a salir dos versiones, Super Switch y Super Switch Premium, con algunas características diferentes. No, yo creo que no, ¿eh? Como mucho, lo que tendrá de diferente es el lector de cartuchos. Y hablo como mucho. No creo que tenga más diferencia que esa si llega a tenerla, ¿vale? Yo tengo 50 pavos y mucho me parece ya. Venga, va, Rosquitar, que te quedan unos 350. Te quedan 350. Es decir, tienes que multiplicar eso 50 por 3. O sea, por 3, por 3 he dicho, que digo yo. Por 3 sobre todo, jaja, XD. No sé por qué dije por 3. mucho más, Rosquita. O sea, te hace falta ahorrar un poco bastante, ¿eh? Me han dicho, madre mía. 7, te lo tienes que multiplicar por 7. Básicamente. Tienes que multiplicarlo por 7 para llegar a los 400. Nah, en 2 días lo tienes, Rosquita, en 2 días lo tienes. Me fue fácil, empecé a ahorrar desde los rumores de la Pro en el 2018. Ahí, ahí, a tope. ¿Será retrocompatible con los juegos de la Switch? Se supone que sí, Ana. Se supone que sí. Yo la pillo día 1 100% también. Hay ganas, la verdad. Yo siempre digo una cosa, chavales. Sí, coger una consola de salida tiene sus riesgos porque eres como el beta tester, ¿no? Eres como el usuario early adopter, ¿no? De un dispositivo electrónico que sale al mercado nuevo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero ser early adopter y estar en evolución junto a la plataforma, a luego esperar 2 o 3 años y que tenga 80 juegos pendientes por jugar, ¿sabes? Yo prefiero ser early adopter, aunque tenga fallos la consola, a esperar 2 años o 3 y que salgan 1000 juegos que sé que no voy a poder jugar luego por tiempo, básicamente. Yo no solo tengo el dinero preparado, también el espacio, estoy loco. Ojo, ojito, cuidado, el tierra tiene su espacito ahí reservado ya para poner la Switch 2. Ojito, cuidado, Yo también, básicamente, voy a quitar la Switch 1 y voy a poner la 2 donde está la Switch 1. Ese es mi espacio reservado para la Switch 2, chavales. Voy a quitar la Switch 1 y voy a meter la 2 en el espacio que está. Además, está en garantía, está la garantía y Nintendo no va a sacar un ñordote, efectivamente. Bueno, esperemos que no tenga Joy-Con Drift, ¿verdad, Nintendo? Esperemos que hayan hecho un mando que no tenga Drift. Eso al menos. Yo solamente pido eso, chavales, para la Switch 2. Simplemente espero eso para la Switch 2. ¿Crees que saldrá el anuncio de la Switch en el siguiente Direct de la nueva? No. Si hay un Direct próximamente, seguramente sea dedicado en exclusiva a la Switch 1, por lo cual mucha gente va a decir que la Switch 2 no va a salir hasta el 2030. Lo sabéis, ¿no? Todos lo sabemos, ¿vale? Sabemos que cuando Nintendo haga un nuevo Direct no va a estar dedicado ni van a decir nada de la Switch 2. Van a hablar exclusivamente de la Switch 1. Y va a decir la gente que hasta el 2040 mínimo no sale la nueva consola. Eso tenerlo claro, ¿vale? Pero es que hagan un Direct dedicado a la Switch actual no quiere decir que no vaya a salir la nueva plataforma este año, ¿vale? Porque lo van a hacer. O sea, van a hacer un Direct dedicado a la Switch 1 y luego algo de la Switch 2 en exclusiva. Yo creo que lo van a hacer así, ¿eh? A lo mejor se esperan y no hacen nada ya de la Switch 1, se esperan a la 2, que podría ser esa otra opción. Pero yo veo más la opción de que en febrero tengamos un Nintendo Direct mini o general dedicado exclusivamente a la Switch actual y que ya en abril, marzo-abril más o menos, esté la presentación de Nintendo Switch 2 con su lanzamiento durante la época de verano, que termina el 22 de septiembre. Así que hasta septiembre podríamos ver el lanzamiento de la consola. A mi parecer, este es mi modo de verlo. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estamos, Kruk? Acabo de llegar, ahí está, a tope. Yo creo que también habrá en febrero uno normal, pero no va a haber nada de las Switch 2. Sí, yo creo que va a pasar eso, chicos. A ver. Yo haría un mini, eso sería decirnos calma, que nada viene lo gordo. Sí, también. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo de esa forma también. Para hacer un direct mini. Para decir tranquilos, que sabemos que estáis esperando lo gordito. ¿Me podrías dar un resumen de lo que estaban hablando? No, nada, Edu, que vamos a ver la presentación del Nintendo Switch. Y eso, hemos hablado un poquito,
Pues en general, no hemos hablado de nada en específico. Vamos a ver la presentación de Nintendo Switch, que ya la tengo aquí preparada. Vamos a cerrar esto, no nos interesa la música ya. Vamos a fijar esto para que no se nos vaya. Y bueno, pues vamos a ver la presentación, chavales. Esa es. Vamos a ver la presentación, chicos. Vamos a ver la presentación. Dame un momento. Vale, está todo bien. Eso sí, yo la consola espero que no pase de septiembre. Me parecería un poco tarde, la verdad, más allá de esa fecha. Bueno, preparados para ver la presentación de Nintendo Switch, chavales. Presentación de Nintendo Switch del año 2017. Vamos a ver el inicio de la generación de la consola que lo cambió todo dentro de Nintendo, ¿vale? Ya sabéis que vamos a hacer más directos de este estilo. Próximamente haremos un directo dedicado a la era NX, ¿vale? Y la era pre-Nintendo NX, ¿vale? Porque vamos a ver dos cositas muy interesantes de Nintendo NX, ¿vale? Y de cómo se concebió su desarrollo, ¿vale? Vamos a hacer ese directo próximamente. Vamos a empezar por eso. Hoy vamos a ver la presentación de Nintendo Switch. Otro día, ¿vale? Que no va a ser mañana, otro día, seguramente el fin de semana, haremos un directo dedicado a la era pre-Nintendo NX, porque hablaremos de dos cosillas muy interesantes sobre el desarrollo y cómo llegaron a la conclusión de que tenían que hacer esa Nintendo NX. Luego ya empezaremos a hacer otro directo de lo que fue Nintendo NX y sus rumores, y luego ya pues la Nintendo Switch y sus patentes y juegos que presentaron, ¿vale? O sea, iremos haciendo esto poquito a poco, chavales, para ir abriendo boca a lo que se viene de Nintendo Switch 2. Y vamos a darle, vamos a empezar ya, chavales. Si hay que parar el directo, pues lo pararemos de vez en cuando para comentar los anuncios y demás, ¿vale? Que por cierto, hay algún iluminado por ahí, ¿vale? Que dice que nadie adivinó lo que sería la Nintendo Switch, ¿vale? Algún iluminado comentó eso hace poco. Claro que sí, compañero. Vamos a darle. Peggy 12. A ver, vamos a subir un poquito a esto. ¡Oh! Vale, está un poco alto, ¿no? Ahí. Cositas. Madre mía. Madre mía, qué intro más épica, ¿eh? ¡Oh! Y lo menos... y más si tiene luz encima. Totalmente tierra. Ahí, los japoneses. Serios, madre mía. Vale. Super épico, madre mía. ¿Cómo se la sacó Nintendo con esta presentación? Bien, hablando de presentaciones, voy a ir parándolo poco a poco, ¿eh? ¿Creéis que Nintendo va a hacer una presentación como esta? Yo creo que están obligados a hacerlo. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad, chavales? O sea, yo creo que Nintendo está obligada a hacer una presentación de este estilo. Como la que hicieron con Nintendo Switch en su momento. Presencial. En Japón, obviamente, que inviten a la prensa, a los accionistas, a influencers. Y que la presenten al mundo en este estilo, ¿no? Yo creo que eso como que les va a crear... una imagen de marketing, o que van a continuar, mejor dicho, el marketing que ya estaban haciendo con Nintendo Switch, pero la actual, ¿no? Yo creo que puede ser, pero no se va a sentir tan épica porque venimos de tener la barriga llena. Bueno, bueno, tierra, imagínate una presentación de Nintendo Switch 2 con GTA 6, por ponerte un ejemplo. No quiero decir que vaya a estar, ¿vale? Con GTA 6, con algún juego potente de una third party, con un juego potente de Nintendo como ese nuevo Mario en 3D de mundo abierto... El nuevo Mario Kart, hostia, sería la hostia, ¿eh? Sería epiquísimo. Ese nuevo Gymnik presentándonos, pues básicamente, sus nuevas funciones, la cámara, el micrófono o lo que vaya a tener. Yo creo que deberían de hacerlo. Deberían. ¡Ay! Nuestro querido Tatsumi Kimishima. Tatsumi Kimishima from Nintendo. Ahí está. Thank you very much to all of you who have joined nuestro querido Kimishima. And thank you to everyone viewing the presentation live online.
Y hablando de Kimishima, ¿creéis que Furukawa estará en esa presentación? Supuesta presentación que podría hacer Nintendo. ¿Creéis que Nintendo meterá como cabeza a Furukawa? Deberían también, ¿no? Deberían hacerlo. Debería de dar la cara. Al menos para presentarlo como lo que hizo Kimishima, ¿eh? Para presentar el principio y luego ya que dé el testigo a Koizumi o a quien le toque, ¿vale? Porque es lo que hizo Kimishima. Kimishima presentó un poco el inicio, luego ya le dio el testigo a Koizumi y se piró. Se piró a su casa a contar billetes. Que no os creéis que se quedó mucho tiempo, ¿eh? Kimishima pensando, vamos a salir más o no nos unimos. Bueno, no creo, Pixel. Yo creo que Nintendo tiene una visión muy clara de lo que quieren con Nintendo Switch y lo proyectaron de forma de 10, vamos, lo proyectaron de 10, básicamente. Si no, la caguarían. Nintendo Switch is a console that can be playable connected to your television, but it is also a system you can bring with you to share the fun wherever you go. Bueno, aquí están presentando el concepto, están aclarando qué es realmente. ¿Vale? Porque evidentemente presentaron la consola, pero no dieron muchos detalles, simplemente hicieron el trailer en octubre. Y dijeron, esto es Nintendo Switch. Salió información en la Switch, obviamente. O sea, la Switch en la página y demás. Pero poquito. Poquito salió. Fecha de lanzamiento, ¿eh? Nada más empezar, empiezan potentes, chavales. Empiezan con fecha de lanzamiento. Ay, fecha clave. 3 de marzo del 2017. Y hay mucha gente, pues, estaba asociándolo con ese lanzamiento de Zelda y a uno. De hecho, hostia, menudo spoiler que nos hizo Nintendo ahí con esa imagen. Primera imagen de Nintendo Switch con fecha de lanzamiento, Zelda Breath of the Wild. Ahí la tenemos. Nos estaban diciendo ya que el juego salía antes de su tráiler final ese mismo día con la consola, obviamente. Así que atentos a la presentación de la Nintendo Switch 2, porque cuando digan la fecha de lanzamiento y pongan el juego en la consola, ese juego va a ser día 1. Chicos, atentos a eso, ¿eh? 2017, in Japan, atentos a los detalles, US, chavales. Canada, Nintendo no pone las cosas porque sí. Hong Kong, and other territories. Así que estar atentos a esos detallitos, chavales. This is the suggested retail price for Nintendo Switch. Precio sugerido por Nintendo, $299, básicamente. Vale, ese es el precio sugerido al retailer. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cómo estamos? ¡Kruk! Estamos aquí viendo la presentación de Nintendo Switch. In North America, $299. Esto es el precio sugerido a retailers, ¿vale? Para su venta al público. Luego, evidentemente, depende de las aduanas y todos estos impuestos que haya, ¿no? Para que suba el precio, como por ejemplo aquí en España, 330 salió, 330 más o menos, 320. Y bueno, en otros territorios sale 280. En Canarias vi mucha gente que la compró por 280 de lanzamiento, ¿eh? Y yo lo recuerdo. And when you use a smart device application that will connect to Nintendo Switch, you will be able to invite friends to play online, set play appointments, and chat with friends while enjoying online matches. Vale, ahora que hablamos de la fecha de lanzamiento, ha comentado ahí Ganon en el chat de YouTube una cosa muy importante, y es que dice, el 3 de marzo presentación de Switch 2 en el nuevo museo de Nintendo. Pues es algo que le he dado muchas veces la vuelta. Chavales, ¿qué pasa, Kitrusco? ¿Cómo estamos, Kruk? Le he dado muchas veces la vuelta a eso de, hostia, el nuevo museo de Nintendo se abre en marzo. Y tiene razón, Ganon. ¿Os imagináis que Nintendo hace la presentación de la nueva consola en la apertura del museo de Nintendo? ¿Que lo hacen allí? O sea, lo dudo mucho que lo hagan allí, pero que coincida. Quizás, con la apertura del museo. Hostia, sería guapo. Sería guapo. La verdad, sería guapo. ¿Cuándo se abría el museo de Nintendo? El día 3 salía. Ganon, no me acuerdo. Compatible games. All from your smart device. Users will be able to try out. Bueno, esto es lo del lanzamiento del Switch Online, ¿vale? Que dicen que estarían disponibles de forma gratuita por un tiempo.
decían que pasaría a ser de pago en el 2017 a finales, cosa que no ocurrió. Tiraron otro año, si no recuerdo mal, el online de pago empezó en el 2018, ¿verdad, chavales? Dijeron que a final de año del 2017 sería de pago, pero no lo hicieron así porque iba como el orto, básicamente. Bueno, sigue funcionando como el orto hoy en día, casi, no en todos los juegos, obviamente. Pero bueno. We'll provide additional details on this paid service and its features on our homepage at a later date. And sí, Killik, lo sé. Lo sé, Killik. Yo me compré el Mario Kart antes que la Switch, pero pillé en 2019 y desde entonces enamorado. Es que es un consolón, ¿eh? Bueno. Ojo. Primer acierto de Nintendo, chavales. Pre-Region. Primer acierto, nada más. Presentar la consola, pum, en la mesa. Region Free. Cualquier juego que compras en cualquier país te vale para tu consola. Cosa que antes no ocurría. Los juegos estaban bloqueados por región. Tú lo comprabas en Japón, no podías jugarlo en una consola europea. Tienes que jugarlo en una consola japonesa. I am Shinya Takahashi, and I lead all Nintendo software development. Shinya Takahashi. Bueno, esto. Nintendo Switch has inherited. Aquí nos explican el concepto de Nintendo Switch. Vale. Aquí recopilan un poco la historia de las consolas de Nintendo. Vale, dos mandos, el juego portátil, Super NES. Los botones X y Y, y L y R, obviamente. Hey, ¿qué pasa, Monilla? ¿Cómo estamos, Kruk? Nintendo 64 offered the world's first analog control stick, and it introduced al Rumble Pack. A rumbling controller with the development of the Rumble Pack. We put a handle on Nintendo Game. Bueno, básicamente nos han dicho, hemos cogido los dos mandos de la NES y solo Joy-Cons. Hemos cogido el concepto portátil de Game Boy y es el formato híbrido. Bueno, y el Asia de la GameCube. Básicamente, fusiona el concepto de GameCube con Game Boy, una consola de sobremesa y portátil que te puedes llevar a cualquier parte. Lo del Rumble Pack de la vibración HD, obviamente. Y eso. Veremos qué hacen con la nueva, ¿no? ¿Cuál es el gimmick de la nueva? Pantalla táctil, la doble pantalla se la suda, obviamente. Controles de movimiento que van a seguir manteniéndolos. Y de Wii U la mencionaron porque había que mencionarla, porque es el concepto previo a la Switch. Si no, ni la mencionan, ¿eh? Wii U había que mencionarla, obviamente, porque es el predecesor de la Switch. Yo lo de la función de la nueva me da un poco igual. Luego no le suelen sacar potencial. Yeah. ¿Han hablado de Switch 2? No, estamos hablando de la Switch. Humilla. Nintendo Switch, vale. Nintendo Switch. ¿Por qué Nintendo Switch, chavales? Pues Nintendo Switch es porque es un cambio. Un cambio tanto en la mentalidad de Nintendo, la directiva, un poquillo se está empezando a cambiar ahí. El cómo iba a evolucionar Nintendo como empresa hacia una plataforma de entretenimiento, ¿vale? Que ya ha confirmado Bowser que ya es una empresa de entretenimiento, no de videojuegos. Y también, pues, el cambio en las plataformas. Cambio de 180 grados a lo que es Nintendo Switch, obviamente. Por eso eligieron ese nombre, realmente. Creo recordar, lo buscaremos, pero creo recordar que se filtraron una serie de nombres provisionales que le querían dar a la Switch. Si lo encuentro, cuando hagamos estos directos, lo comentaremos. Si no lo encuentro, pues nada. Pero creo que será fácil de encontrar, ¿eh? Bueno, no va a ser fácil de encontrar porque están los foros. No sé si estará en algún sitio. Más. Ojalá hagan una presentación así. Tienen que hacerla. Tienen que hacerla porque esta presentación fue súper épica. Todo muy bien explicado para que le quede bien claro a todo el mundo lo que es. Que con la Switch 2 no va a hacer falta porque va a ser lo mismo potenciado con un nuevo elemento, obviamente, de gimmick y poco más. Pero va a ser importante que lo hagan para decirte, oye, mira cómo se ven los juegos, mira qué juegos traemos. Traemos GTA 6, por poner un ejemplo, ¿eh? Traemos Elden Ring, traemos Cyberpunk 2077, mirad cómo se ve el nuevo
El nuevo, sí, claro. El Breath of the Wild o el Tears of the Kingdom en la nueva Switch. Iba a decir el nuevo Zelda, pero es que el nuevo Zelda hasta dentro de 6 años no lo tendremos. Como mínimo. Pero nuevo Mario en 3D. Mirad lo que es el nuevo Mario en 3D, lo que hemos hecho con esta consola de Mario. No sé. Ahí está el nuevo Mario Kart. Bueno, nuevo. El Mario Kart refrito. Que es un juegazo, obviamente. O sea, el Mario Kart 8 Deluxe es un juegazo. No le quita mérito, pero... Lo único que añadía era el doble objeto y lo de las batallas. Un poco más. Que se entiende, obviamente. Se entiende el por qué lo hicieron, ¿no? ¿Sería un acierto llamarla Super Nintendo Switch? Sí. ¿Por qué no? Va a ser como el salto gráfico de Wii a Wii U. Aunque tristemente mucha gente no lo vio. Totalmente. Tierra. Si volviera a F-Zero con gráficos actuales sería un boom. Si el Elden Ring sale la nueva Switch me vuelvo loco. Podría llegar, chavales. No lo descartéis, Yo creo que hay posibilidades de que llegue el Elden Ring a la nueva Switch. Todos deseamos ese nombre, el de Super Nintendo Switch. A ver, estaría bien. Pero Nintendo quizás opte por algo más simple y que quede más claro. Nintendo Switch 2, por poneros un ejemplo. Que no quiere decir que se vaya a llamar Nintendo Switch 2, obviamente. El salto de 3D a Switch fue una locura. Se habla poco de ello. Bueno, es que, a ver, hay que mezclar el salto de 3DS a Switch y el de Wii U a Switch, porque es una mezcla. Sabéis que la Switch es sucesora de las dos a la vez. Es una sucesora de las dos. Es una sucesora de todo. Lo que hemos visto hasta en este momento en Nintendo, que ya lo han confirmado. Bueno, ya lo hablaron ellos en la presentación. De hecho, al principio pues hemos visto cómo decían que había tomado conceptos de Game Boy, de NES, de Super Nintendo, de la Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo DS, Game Boy. Básicamente es una sucesora de todo, realmente. Yo creo que va a ser Super Nintendo Switch o Nintendo inserta aquí nombre nuevo. Dudo que tiren por Switch 2 porque creo que Nintendo no suele usar número en sus consolas. Pero hay una directiva nueva, Juanjo. Hay una directiva nueva que es muy diferente a la que hemos tenido hasta este momento. Es mucho más empresarial, mucho más con visión de negocio. Entonces, un 2 en el nombre es mucho más claro que llamarla Switch mega locurote, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. ¿Crees que sacarán versiones con más o menos almacenamiento? Creo que la versión de Nintendo Switch que van a lanzar al mercado va a ser de 256 GB o de 128. Yo optaría porque van a lanzarla con 256 y va a ser la única versión. Suena mucho lo de 128, pero yo creo que incluso podrían meter 256 en vez de 128, ¿eh? Y sacarla así, de una. Con 256 GB, cuando Microsoft saque el code ya nos quedamos sin espacio. Hay una cosa que hemos comentado aquí en el canal, chavales, muchas veces, y es el sistema de conversión de Nintendo que va a tener. Nintendo está trabajando en un sistema de conversión de juegos al nivel de PlayStation 5. PlayStation 5 tiene un nivel de conversión de videojuegos que es la hostia, chavales. Ocupan como la mitad aproximadamente que los juegos de Xbox por el sistema de compresión. Hay muchos juegos que se ve que ocupan la mitad en Play 5 que en Xbox por el sistema de compresión que tienen, y Nintendo al parecer está trabajando en un sistema de compresión al nivel de PlayStation 5. Obviamente, además de luego la optimización que tendría los juegos y demás.
This is the capture button for capturing screenshots of your gameplay. In the future, it will be able to capture video as well. You will be able to share the screens you capture with friends over social media. And each Joy-Con includes accelerometer and si acaba siendo una Switch Mini con Select este año, seguramente pillen a PS2 a largo plazo. Deberían de hacerlo. Bueno, aquí nos está explicando nuestro querido Koizumi, nuestros queridísimos y amados Joy-Con. Los queremos, ¿verdad, chavales? Que no se note el sarcasmo. A ver, son un mando bastante revolucionario, pero tienen una mancha muy negra. Se llama Drift. Nintendo va a arreglar el Drift. No se pueden permitir el Drift en los nuevos Joy-Con, chicos. No se pueden permitir el Drift en los nuevos joysticks. Ni de coña. Ni de coña. O sea, el maldito error... Lo peor que tienen los Joy-Con es el Drift. Nintendo Switch comes with two controllers right from the start. And when you play with these Joy-Con, they fit in the palm of your hand, just right, like this. And they feel very natural. Teniendo en cuenta que Xbox posiblemente se haga third party, error, no va a ser third party, muchacho. La nueva consola de Nintendo, me atrevo a decir que puede superar a Play 2. Xbox no se va a hacer third party, chavales. No va a hacerse third party. Hay mucha gente comentando eso. No va a hacerse third party. Ya lo hablaremos en algún vídeo. Tenemos que hablar de eso. Porque la gente que piensa que Xbox se va a hacer third party está en lo erróneo. Chicos. Tenemos que hacer un vídeo de eso. Tenemos que hacer un vídeo de eso porque mucha gente está comentando eso y es que no va a pasar. Están confundiendo conceptos. Por esa regla de 3, Xbox ya es third party. Cosa que no es así. La ergonomía podrían arreglarla. Se habla de que va a tener una buena ergonomía los nuevos mandos, Cítrico. La ergonomía de los mandos, o sea, que va a tener la forma correcta para agarrarlo con las manos, que no va a ser plano. Se habla que los nuevos Joy-Con no van a ser planos, que van a tener forma para agarrarlos mejor. Ya sabéis lo que va a pasar, es que por casuística alguien en el mundo le dará drift porque le vendrá mal y en ese momento se generalizará y creará alarmismo. A ver, es lo que comentamos el otro día, Tierra. Nintendo Switch en su lanzamiento tuvo errores con pantallazos azules que eran reales. Tuvo alguna consola que se hacían grietas. Evidentemente no era la norma, era un caso cada un millón de consolas, por poneros un dato, ¿sabéis? A ver, hay que comentar esas cosas, hay que comentarlas. No está mal comentarlas, ¿sabéis? O sea, que ocurra algo así y que se comente, no está mal decirlo, ¿sabéis? No está mal decir, oye, pues ha salido esa consola, tiene este fallo, porque es normal. O sea, ya os lo comenté el otro día cuando estuvimos hablando de esto, que un hardware nuevo tenga fallos no es raro, porque es un nuevo sistema, que sí, que se ha hecho pruebas y demás, pero al producirlo a gran escala, cuanta más gente tiene una consola y un dispositivo nuevo, salen errores, sino que se lo digan a Samsung con los móviles y las baterías que explotaban. ¿Os acordáis de eso, no? Era Samsung, ¿verdad? Las baterías que explotaban del Samsung. Evidentemente no a todo el mundo le pasaba. Sí que le pasaba a bastante gente, pero eso. Pues esto es lo mismo, ¿no? Que cuando tienes un dispositivo y se vende masivamente y se crea un producto de fabricación en masa, es normal que tenga errores. Es normal que una consola de cada 100.000 tenga algún error. No se puede controlar eso, ¿sabéis? Porque aunque están hechas bajo un entorno controlado, ¿vale? Una cadena de montaje de calidad que se ha comprobado previamente, pues puede salir una consola que tenga un fallo puntualmente. The right Joy-Con also has a motion IR camera that can sense the shape, motion and distance of objects in front of it. Ya lo sé, Tierra. For example, it can tell the difference between rock, paper and scissors. Esperemos que esta vez los influencers sepan que el más va con más y el menos con menos. Es verdad, chavales, me acuerdo cuando la gente ponía eso del revés.
It feels like something shaking in a glass. La cuestión es por qué. Es muy fácil. The Joy-Con can convey to you the feeling of ice cubes colliding in a cup. O sea, la vibración del mando de los Joy-Cons es la hostia, obviamente. Ahora ha sido superado por el de PlayStation. Pues hay que decirlo. Pero en su momento era la hostia. Cuando lo presentaron. Y ya sabéis para lo que se quedó. En el Mario Kart también. Tierra, en el Mario Kart cuando coges monedas suenan. Suenan las monedas. O sea, hay juegos que sí que lo aprovechan, otros que no. En PlayStation 5 es una locura, aunque sea con el Astro Bot. En PlayStation 5 es una locura. Sí que hay algunos jueguitos que sí que aprovechan la vibración HD. No muchos, o sea, la mayor parte. La mayor parte no la aprovechan, obviamente. Pero sí que hay algunos jueguitos que sí que le dan provecho. Deberían de ser más, obviamente. Pero bueno. Esto van a seguir manteniéndolo. O sea, la vibración HD van a seguir manteniéndola. Obviamente. Van a seguir manteniéndola porque PlayStation se ha unido al carro de la vibración HD. De hecho, Xbox ha patentado un mando con vibración HD también. Deberían de sacarlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuanto más gente se una al carro, mayor uso le van a dar las compañías. Entonces, que PlayStation se haya unido a este carro de la vibración HD es un acierto. Un acierto para que las desarrolladoras hagan más funciones para esa vibración HD. Entonces ya si Xbox se une también, pues sería lo suyo, que Xbox se uniese sacando su mando con vibración HD también. Aquí presentando el One to Switch y yo pensando que era el Red Dead. ¿Te imaginas, tierra? El One to Switch, madre mía. Esto, todos estaréis de acuerdo, chicos, todos estaréis de acuerdo que este juego tenía que estar preinstalado en la consola. Tenía que ser de regalo, como el Astro Bot. Tenía que ser regalado este juego. Este juego lo tienen que haber regalado. Este juego lo tienen que haber regalado. Si hacen un juego de este estilo en la Switch 2, no lo van a regalar tampoco. Lo pondrán de pago. Lo suyo sería que lo regalasen, porque es como una demo de lo que puede hacer la consola. ¿Sabéis? Tiene que venir con la cajita dentro de la caja de la consola. Lo suyo sería que lo regalen. Porque es, al fin y al cabo no deja de ser una demo técnica de lo que hace la consola. ¿Sabéis? Debió de venir con las primeras unidades de Switch los primeros meses, ni que sea. Totalmente rosca. Totalmente. A ver, el One to Switch con amigos es divertido. Pero ya está, o sea. El Everybody Wants to Switch se subestima mucho, ¿eh? El Everybody Wants to Switch está bien. O sea, sigue siendo Wants to Switch, obviamente. Pero está mucho mejor que el 1, ¿eh? El Everybody Wants to Switch. No es tan malo al final, ¿eh? Fue arriesgado empezar la presentación con esto, teniendo en cuenta que querían alejarse loco del tono casual que era la Wii. Hello, everyone. Totalmente, tierra. Totalmente. Aquí se la jugaron bastante. Aquí se la jugaron. Dijeron, ¿no vamos con todo? O con nada. O triunfamos o nos enterramos, dijeron aquí. No por nada la creación de los Mii está escondida la configuración, totalmente. Aquí dijeron, si triunfamos, triunfamos con todo, y si nos vamos a la verga, pues nos vamos a la verga con todo, básicamente. Bueno, están comparándolo con la Wii, de hecho, si os fijáis, están comparándolo con los juegos de Wii, Wii U. Luego con el ARMS igual, porque también transmitía eso, después de todo, después ya todo fue mejor. Bueno, se entiende que empiecen así con la presentación porque son los juegos que aprovechan las características de la nueva consola. Ocurrirá algo parecido con la nueva Switch, seguramente. Presentarán un juego de este estilo. La tercera parte del One to Switch, ¿te imaginas?
¿Te imaginas que sacan un tercer juego de Juancho Sweet? Madre mía. ¿Vosotros qué creéis que hará Nintendo? Porque han sacado el Everybody Wants to Switch. Ese juego, yo creo que tenían pensado lanzarlo con el lanzamiento de la Switch 2. Pero dijeron, esta mierda, que lo vamos a lanzar ya, ¿vale? Porque si no, este juego se va a asociar con la nueva Switch y la gente va a echarse para atrás. Que a ver, ¿mejora lo que es el concepto de One Two Switch, el periodo de One Two Switch? Sí. Pero... joder. Nintendo seguramente presentará un juego de este estilo que aproveche las características de la nueva Switch. Otro juego como el ARMS, un poco ya más hardcore, no tan casual, porque el ARMS no es... O sea, no es tan casual como el One Two Switch. El One Two Switch es para fiestas y cosas de esas. El ARMS es un poco un juego más dedicado, ¿no? Entonces, seguramente jueguen esa baza doble también. Un juego así social, para fiestas, que aproveche la nueva función de las nuevas Switch. Y otro juego un poco más enfocado a los jugadores, como podría ser ARMS 2. Yo sigo diciendo que ARMS es un buen juego. Le faltaba cosas, obviamente. Le faltaba explotar un poco más el concepto de ARMS. Pero a mí me gustaba el ARMS. O sea, me parecía un buen juego. Sí que le faltaban cosas, obviamente. Pero si hacen un nuevo ARMS supliendo lo que le faltaba al 1, podría ser bueno. ¿Lo harán? Quizás no. Quizás no, porque la gente asocia ARMS a fracaso. La gente asocia ARMS a fracaso y no fue un fracaso realmente. Fue bastante exitoso, teniendo en cuenta que es una nueva IP. Llegó al 1,000,000 de copias, si no recuerdo mal. No sé cuántas copias en total tiene el ARMS hasta día de hoy, pero supera el 1,000,000, yo creo. En su momento fue un éxito. Fue un éxito porque era una nueva IP. Una nueva IP que venda 1,000,000 es un éxito. Es un éxito que una nueva IP venda 1,000,000 de juegos. Más teniendo el presupuesto que tenía este juego, porque este juego no habrá tenido un presupuesto muy grande, ¿sabéis? Este juego... han sacado dinero para hacer dos juegos de estos, yo creo. Yo creo que con las copias que vendieron en Nintendo, tienen para hacer otros dos ARMS. ¿Sabéis? Debieron poner todo el fuego al hacer el ARMS. También es que Nintendo no le puso mucho empeño al ARMS. Por si acaso la plataforma... Yo creo que no le pusieron mucho empeño a este juego, por si acaso no... La Switch no calaba. ¿Sabéis? Si no, yo creo que sí que le hubiese puesto... más énfasis. El ARMS vendió 2,72 millones. Exitazo. Madre mía. Exitazo, chavales. El ARMS es un exitazo. ARMS 2 mañana mismo. Yo sigo diciendo que si sacan un nuevo ARMS, corrigiendo los errores que tiene el 1, sería la hostia. Uy, perdonad, que le he dado una hostia al micrófono. Aquí lo digo, ¿eh? Yo digo que si sacan un nuevo ARMS con los errores, corrigiendo los errores del 1, lo tienen. Muchos se quejaban de LAN porque se sentía un tanto lento para ser un juego de peleas. Estaba bien. O sea, era un juego más estratégico. Era un juego de peleas estratégico, más que otra cosa. No era un juego de peleas de dar putazos porque sí. Como el boxeo de Wii. El boxeo de Wii, tú te ponías a dar puñetazos, pa, 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 y acababas el combate en un segundo. Aquí no, esto es más estratégico, el ARMS. Que es lo que la gente no entendió. El ARMS es más estratégico. Se juega más estratégico el ARMS. No es de liarse a putazos. Es más estratégico el ARMS. Exitoso no, era creativo el ARMS. A mí me gustaba mucho.
A mí me molaba. Una pena que no le dieron tanto soporte. Deberían de haberle dado más soporte. Yo creo que si hubiesen sacado actualizaciones con nuevo contenido, nuevos personajes... Bueno, nuevos personajes llegaron, pero me refiero a más cosas. Un modo historia mejor que el que tiene. Tiene un modo historia, entre comillas, pero ya sabes cómo es. Era divertido. ¿Y qué pasa, Inshop? ¿Cómo estamos, Crook? A mí me parece un buen juego, pero sí que falta contenido. Totalmente. Llego todo tarde, ¿qué tal, Info? Hola, Manu, ¿qué pasa, Crook? Aquí estamos viendo la presentación de la Switch. Punch Out también podría ser un juego demo. Punch Out. A ver, el Anos es un sucesor espiritual del Punch Out. Tú lo sabes, yo lo sé. De hecho, hubiese molado que hubiese metido personajes de Punch Out aquí. No me deja mandar mensajes al elegir la palabra que entre Super Más Bros Ultimate. ¿Por qué? Qué raro, a mí no me sale ningún mensaje de tierra, no sé. A lo mejor es que Twitch lo detecta como golpear y lo detecta como una palabra maligna. Mala. No lo sé, tierra, o sea, no tenemos vetada la palabra esa nosotros. Era Twitch, tío. No sé. Qué raro. ¿Y si pones Smash solo te deja? Si pones Smash te deja, no sé. Smash Bros. Harán un remaster de rollo Mario Kart 8 Deluxe con todo el contenido para las Switch, o harán uno nuevo. El ARMS es de esos juegos que ganaría mucho estuviese gratis en el online. ¿Cuál es otra? Pues no lo sé, tierra. Tengo ni idea. El problema de Punch Out son los estereotipos de los personajes. A día de hoy sale Punch Out un Wii y queman Nintendo. Hostia, el Punch Out de Wii yo lo tengo ahí. Qué juegazo, ¿eh? Madre mía. Arms marks the emergence of Nintendo's newest characters. As you can see, mastering the Joy-Con controls can bring a new feel to even head-to-head fighting games that demand a high level of strategy. Se acaba el arco de presentación de las características de la consola. Y juegos que la aprovechan. A ver qué toca ahora, chicos. ¡Ojo! Splatoon. Splatoon, que mucha gente se creía que era el 1. Cuando salió por primera vez, luego ya se sabía que no, obviamente, que era el 2. Mucha gente se pensaba que era el 1, ¿eh? También el 1 había salido hace nada. A ver, el 1 había tenido bastante éxito en la Wii. Entonces yo creo que vieron el éxito y dijeron, vamos a sacar una segunda versión. ¡Ey! Muchas gracias por ese pedazo de miembro, compañero. Gracias por unirte a nuestro canalcillo, papasote. Ahí está. Gracias, Soap. Por el miembro. Os iba a decir algo y se me olvidó. Así que... ¿Cuándo salió...? A ver, el Splatoon 1 salió en 2016, ¿no? No, en 2015, perdona. Splatoon 1 salió en 2015. Splatoon 2 en 2017. Splatoon 3. ¿Cuándo salió el Splatoon 3? Se me olvida el año. ¿2021? ¿Cuándo salió el Splatoon 3 a todo esto? Pero hace un Splatoon 4 en 3 años. Lo sabéis, ¿no? Splatoon 4 llegará en 3 años. En 2027 tenemos Splatoon 4, chavales. Obviamente. And it seems there have been many changes to the squid world in that time.
¿Tú crees que antes, pa? A ver, 2027 yo creo que sería buena fecha. En 3 años. O sea, quedan 3 años. No es tan tarde, pa. 2027 es Splatoon 4. Estamos viendo la presentación de la Nintendo Switch Level. Que no te parezca raro Splatoon 4 el año que viene. El año que viene. Y a tú. ¿Qué van a hacer? ¿Una estrategia de COD? Cada 2 años. Cada 3 años, perdona. Pero pasaría en 5 años del anterior, yo diría que en 2025 o 2026 como muchísimo. Bueno, tenéis razón, es verdad. Tenéis razón, chicos. Sí, tenéis razón, 2025, sí. El año que viene, sí. Totalmente. 3 años, sí, cada 3 años un Splatoon. No me gusta que hagan eso. No me gusta, tío. No me gusta que hagan eso, la verdad. Pero bueno. A ver, si quieren seguir esa estrategia con Splatoon, pues a ver, es lo que hay. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada que hagan eso. Pero bueno. ¿Os acordáis cuando Nintendo sacó el teléfono calamar ese de Splatoon para conectar el móvil? Sí. Sí, pixeliño. De hecho, yo me lo compré y hice un vídeo aposta. Para hacer un vídeo. Ese vídeo pegó... Madre mía. No veas qué de visitas pilló el puto vídeo ese. Como 30.000 visitas, o por ahí. O sea... Lo compré por la coña. De hecho, compré varios accesorios por la coña. Y compré un accesorio... Que dije, con esto se juega mejor al Fortnite. Ese pilló bastante visitas también, como unas 50.000 visitas también. Compré un accesorio que dije, con esto se juega mejor el Fortnite. Sí, a veces traía accesorios. Con la Switch 2 lo vamos a hacer, ¿vale? O sea, es que con la Switch 1 no tenía sentido ya, porque Nintelix nació ya a mitad de la generación de la Nintendo Switch y no tenía sentido traer cosas de esas. Porque eso tiene sentido hacerlo pues según va evolucionando la plataforma, ¿no? Lo vamos a hacer con la Switch 2, chavales. Vamos a hacer aquel ventilador de la Switch. Efectivamente, pixeleño. Era un ventilador. ¿Te acuerdas, pixeleño? Ahí, a tope. ¿Te acuerdas de que era un ventilador para la Switch? Lo que traje. Haremos más vídeos así con la Switch 2, con accesorios raros, ¿vale? Porque eso mola hacerlo. A mí me gustaba hacerlo, pero con la Switch ya en el mercado establecida no tenía sentido hacerlo, ¿sabéis? Eso mola hacerlo cuando una plataforma es nueva, está en el mercado y salen cosas extravagantes de ese estilo. Hacer ese tipo de contenido está guay, es divertido para reírse un rato. Mucha gente se creía que esto era Splatoon todavía. ¿Os acordáis que mucha gente se creía que esto era Splatoon todavía? Bueno, era Mario Odyssey. ¿Recordáis de los cartones que vendían con Nintendo Labo? Sí. ¿Qué recuerdos? Llegabas a casa, aprendías YouTube y te salían vídeos del Norifer, el Info, éramos felices. Eso va a pasar con la Switch 2, pixeliño. Con la Switch 2 va a pasar lo mismo. Vamos a vivir una época muy bonita. Chavales. 105 horas yo tengo al Mario Odyssey. Yo tendré unas 80 o 60. Pero porque he jugado para... Porque lo he jugado más de una vez. Tendré unas 60 horas más o menos a Mario Odyssey, pero porque lo he jugado más de una vez. El tema del salto del fósil es good. Totalmente. A ver, Mario Odyssey es buen juego. Mola mucho, pero... Cuando te pasas la historia, luego se hace repetitivo, peca mucho. Peca mucho de que metieron lunas a mansalva por meterlas. O sea, no me lo vais a negar. O sea, una cosa... O sea, Mario Odyssey es muy bueno, pero tiene una cosa y es que el postgame se alarga de forma innecesaria metiendo lunas a mansalva que te las encuentras a patadas. Deberían de haberlo hecho de otro enfoque, yo creo, ¿eh? La parte de las lunas tendrían que haberlo enfocado de otra forma, que fuesen un poco más secretas o que cueste un poco más encontrarlas, porque literalmente dabas una patada y te salían 3 lunas.
A lo mejor algún DLC habría estado guay. Sí, iban a hacer DLC, pero lo cancelaron para hacer un próximo juego en Mario en 3D, chavales. Sacaron lo de Luigi, sí, lo de Luigi y poco más. Iban a hacer DLCs. El juego está preparado para meter DLCs, pero no sacaron DLCs porque todo lo que estaban planeando de DLCs dijeron, vamos a desecharlo y lo vamos a hacer para un nuevo Mario en 3D. Que yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien, sinceramente. Yo lo veo bien. Lo de si me encantó cuando lo jugué, pero es de esos juegos que solo juego una vez. Me lo acabo entero y ya no vuelvo a jugar nunca más. Suele pasar con muchos juegos. Yo solo me hice la historia del postgame, solo visité los lugares donde estaba Peach para ver qué decía. Yo también, el level, yo hice lo mismo. Mario Gorras 2 o algo distinto. No va a ser Mario Odyssey 2, va a ser algo nuevo. Va a ser algo totalmente nuevo. Va a tomar el Bowser Fury y el Mario Odyssey y lo van a fusionar, chavales. Van a fusionar el concepto de Mario Odyssey con el de Bowser Fury. Y bueno, es que se ve claro que van a hacer eso. O sea, van a fusionar el concepto de Mario Odyssey con Bowser Fury. 100%. Se nota desde hace mucho. Bowser Fury era una prueba. Bowser Fury es una prueba, chavales. Aprovecharon para meterlo ahí en el 3D World. Pero es una prueba, obviamente, de lo que vamos a ver a futuro en Mario. Todos lo sabemos, ¿verdad? O pasa el tiempo, totalmente. Son 7 años ya. 7 años, chavales. 7 años. Y recordar que no es una broma, ¿eh? Recordar que no es una broma, chavales, ¿eh? Salió hace 7 años. Ay, madre mía, cómo me gusta meterme con la gente hoy, joder. De aquí a 20 años, Mario Odyssey Remake con el contenido descartado de DLCs. La Dragon Kirby. Sí, obviamente, sí, Trico. Después de estar viendo la presentación, que saque la 2 ya. Venga, Nintendo. Medio píxel de la Switch 2. Ahí está, Monolith God. Monolith God, chavales. Monolith va a estar en la presentación de la Switch 2, obviamente. Xenoblade Chronicle 2. Tiene un fallo bastante gordo y es el rendimiento. A día de hoy se nota el pobre rendimiento que tiene. Sí que lo han mejorado un poco con actualizaciones, pero poquito. Mejoró poquito, ¿eh? ¿Crees que saldrá Furukawa disfrazado de Link para el evento de Switch 2? No. Esto sí que van a agradecer una nueva consola. A ver, el Xenoblade Chronicles 3 ha salido muy bien de rendimiento. Lo que pasa es que el Xenoblade Chronicles 2 salió tan mal de rendimiento porque lo hicieron deprisa. Lo hicieron muy deprisa para tenerlo de lanzamiento el primer año con la Switch. Por eso salió tan pobre de rendimiento. A ver, era una nueva plataforma, era la primera vez que trabajaban con ella. Era un juego muy ambicioso. Xenoblade Chronicles 2 es un juego muy ambicioso. Entonces no estaban familiarizados del todo con el hardware todavía. Tuvieron que desarrollarlo en poco tiempo. Claro, no fue de lanzamiento Don Bartolillo, pero... salió el primer año de lanzamiento de la consola. Y ahora solo eso repercute. También. El Palworld no ha salido. Es una beta, chavales. El Palworld saldrá próximamente. Todavía no ha salido realmente. Lo que hay ahora mismo es una beta. ¿Vale? Es una beta cerrada o algo de eso. Lo digo porque imagina... porque viendo lo que han hecho con la Switch, imagina... la nueva. El Fire Emblem Warriors es esto, ¿no?
Este es el Fire Emblem Warriors, chavales. Que salió en 2018. Este saliendo en el 2018. Sí, sí, lo sacaron en el primer evento. What you just saw was Xenoblade Chronicles 2. No sabía que en ese momento Xenoblade 2 fuese a convertirse en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, dice Anthony. Yo es que no tengo tiempo para jugar Xenoblade, chavales. Jugué al 1 en su momento en la Wii. No lo terminé. No lo terminé, el juego es muy largo, tío. ¿Qué pasa, Dave? ¿Cómo estamos? Ahí está, sacando pecho. Más de 80 juegos en desarrollo. Un apoyo third party. Square Enix has already announced that they are Dragon Quest 10 financiado por Nintendo, obviamente. Dragon Quest 11 financiado por Nintendo. Estos dos están financiados por Nintendo. Chicos, estos dos juegos salen en la Switch financiados por Nintendo, el porto. There is another Dragon Quest game making an appearance. Dragon Quest Heroes 1 and 2 for Nintendo Switch. Nintendo hizo una cosa muy bien y fue financiar proyectos de third parties en su lanzamiento. Skyrim, Doom, Dragon Quest y otros jueguitos. ¿Me puede echar al streamer del stream? Ya me voy, chavales. Os dejo aquí solos. Que no me voy, hombre, que no me voy. El Shin Megami Tensei, madre mía, qué recuerdos. Esto tardó... ¿Cuándo se lanzó el Shin Megami Tensei? En 2020. 2020, ¿no? ¿2021, si no recuerdo mal? Joder. A todo esto, ¿esto tiene algo que ver con el Shin Megami Tensei 5? Que se lanzó, me refiero, porque es un teaser. Un teaser que... Bueno, es un teaser, ¿no? No... Seguramente no tuvo nada que ver con el juego final, esto. No sé, no lo jugué. Yo tampoco. Yo tampoco lo he jugado. A este sí que le faltaba rendimiento, pero me lo disfruté igualmente. Ya con este se empezaba a notar la falta de rendimiento. El Shin Megami Tensei... No sé si financiaría una parte de Nintendo. No lo sé. Porque Shin Megami Tensei ha llegado a otras plataformas. Llegó a PC. No me acuerdo, ¿eh? El Octopath Traveler, que lo financió Nintendo. También. Madre mía, qué juegazo, ¿eh? El Octopath. Esto lo financió Nintendo de forma temporal. ¿Vale? Era un lanzamiento exclusivo temporal. Por si luego llegó a las otras plataformas. Esto era temporal. Joder, Nintendo se gastó una pasta, ¿eh? Nintendo se gastó una pasta financiando proyectos. Poca broma, ¿eh? Poca broma. What you just saw was the latest game in the Atlus series, Shin Megami Tensei, which celebrates its 25th anniversary this year. Development has only just begun. Pasta bien gastada, totalmente. Pero les podría haber salido muy mal, ¿eh, Citrico? Les podría haber salido fatal esa estrategia. Por suerte les salió bien. Pero joder, les podría haber salido muy mal, ¿eh? Podría haber salido... Quien financie la Xenosaga Remaster. Se lo financia un juego bueno, SXD. Let's switch over to this individual. Van a hacer lo mismo con las dos. Hello everyone. I am Toshihiro Nagoshi, director de Sega. En su momento, ¿seguirá? Supongo que sí, ¿no? And we intend to be present on the platform. And similarly,
Lo hicieron con juegos patrocinados, yo creo que ahora hará lo mismo con juegos populares. Red Dead Redemption, GTA 6, Elden Ring, Cyberpunk 2077, todos esos juegos podrían meterlos en la presentación. ¿Todos o alguno? No todos. Pues sí, ya te meten. ¿Te imaginas, chavales? Buah, chavales. Chat. Nintendo hace una presentación y te presenta en el evento Cyberpunk, Elden Ring, GTA 6, Red Dead Redemption y todos esos juegos y... Yo ya me voy de la vida, chavales. Yo me voy de la vida. Imagínatelo, pa. Imagínatelo. Imagínate que Nintendo ha financiado todos esos juegos, que podrían hacerlo, ¿eh? O parte del desarrollo. Nintendo va a hacer esto, ¿eh? Este juego, el Skyrim, fue financiado también, Doom también. Dark Souls 1 fue financiado también. Por eso el 2 y el 3 no llegaron. Porque el 2 y el 3 no lo financió Nintendo. Qué cabrones, ¿eh? El 2 y el 3 no llegaron porque no lo financió Nintendo. Pero el 1 se llegó por eso, porque Nintendo puso la pasta. Qué hijo putas. Qué cabrones son. Todd Howard siempre aparenta 10 años menos de los que tiene el cabrón. Totalmente. Debía mostrar el segundo trailer de GTA 6, aunque sea 5 segundos de zona. Llegué disfrutando de la presentación, me voy a dormir que hay que madrugar. Adiós, ganan un abrazote. Que vaya bien, descansa. Chao, chao. Mañanita. Nintendo va a financiar el Genshin Impact de Nintendo Switch 2. No. Nintendo no va a financiar eso. Si sale, va a ser porque la compañía MyOyo lo quiere sacar, si no. Nintendo no va a financiar eso, chavales. Más teniendo la de microtransacciones que tiene. Today I'd like to start. I've been invited to come to this event, and I'd like to talk about one of the games that I worked on. Do you all remember the one? Sé que no lo voy a mencionar, por eso he puesto el XD. Ah, vale. Vale, Marco. That's right, Travis. Tú afírmame las tetas. Vale, esto es el Travis. Este no, el No More Heroes 3. No, ¿no? Es el Travis Strikes Again, ¿no? Salieron dos juegos. Sí, ¿verdad? Es verdad. No me acordaba, tío. No me acordaba que primero sacó este y luego el No More Heroes 3. Que me había olvidado por completo. Sí, Yuma, lo sé. No me acordaba, tío. No me acordaba que el Strikes Again... No me acordaba del juego, ¿eh? Se me había olvidado. Se me había olvidado por completo. Ideas for the new Nintendo Switch console. And I've heard that it's... I've heard that it's an easier platform to create games for, especially for indie developers. And so that matches with what we are... expecting in a gaming development process. A ver, ¿qué dice esto? ¿Por qué ha dicho eso de que esperamos que el desarrollo sea fluido? A ver. Dice, a ver. Ojo, Dice, hemos estado discutiendo. Hemos estado discutiendo ideas sobre la nueva consola de Nintendo Switch. Vale. Dicen, o sea, se tienen que fiar de Nintendo. Dicen que crear juegos para ella es más sencillo. Sobre todo para los desarrolladores independientes. Porque os recuerdo que Nintendo no dio kit de desarrollo a las desarrolladoras independientes hasta que no se anunció. ¿Vale? Por eso Suda está diciendo esto. Porque no tenía ni puta idea de lo que era la Switch. Hasta que... La anunciaron en octubre. Muchas desarrolladoras indies salieron a quejarse de que Nintendo no les había dicho nada y que no tenían tiempo para sacar sus juegos el primer año. Cosa que va a pasar con la 2 también. Vale, o sea, la Switch 2... Bueno, no va a pasar tanto
no va a pasar tan bestia como con la Switch 1, porque la Switch 1 literalmente fue el tráiler del 20 de octubre del 2016 y le dijeron a las desarrolladoras, oye, que ya tenéis disponible esto, que ya lo podéis pedir si queréis, que ya podéis hacer juegos para ella. Por eso Soda dice en este evento, dicen que crear juego para ellas es más sencillo, porque no tienen ni idea, básicamente. Sí, está basado en Linux, es una distro, es una distribución basada en FreeBSD, que a su vez está pues como el núcleo de Linux, básicamente. Hídrico, sí. Sí, es Linux, pero es un sistema basado en Linux, sí. Pues eso, van a hacer casi lo mismo, no tanto lo mismo, porque se supone que las desarrolladoras indies ya conocen la existencia de la Switch 2 y que ya tendrían, podrían pedir los kits de desarrollo, o sea, no va a ocurrir como la Switch 1 realmente, pero joder. Qué genial sería el anuncio de Metroid Prime 4 y luego la Switch 2, totalmente. And I'd love to see Travis running around in a game for Nintendo Switch. Thank you very much for it was Grasshopper Suda 51 signing. Thank you, Suda-san. Next, we switch to this guest. It's a huge honor and privilege. Bueno. Esta parte la podemos saltar, ¿no, chavales? La podemos saltar, ¿no? Electronic Arts の情熱あふれる優秀な開発チームの代表として登壇することは大変光栄ですし、個人的に。La saltamos, chavales, la saltamos. 今年ね。La saltamos porque no nos importa el FIFA de la Switch, es una puta mierda. FIFA en Switch es una mierda. Thank you very much to Patrick and all of our guests. We are very excited for Skyrim and FIFA, and are very excited to see what kind of new games Naguchi-san and Suda-san create. And with that, I'd like to bring my portion of the presentation to an end. Si no fuera por Star Wars, nadie hablaría de Electronic Arts, tío. Con lo fácil que lo tienen, de verdad. Un nuevo Need for Speed al estilo de los originales. Que no sé. Electronic Arts toma decisiones de mierda, Electronic Arts debería sacar el Dragon Age en Switch 2. No lo van a hacer, Cítrico. Ojalá lo hagan. Pero vamos. Y Activision, otra que tal baila. Otra que tal baila Activision. Activision ni siquiera hasta ningún momento en la Switch. Cosa que ya han dicho ellos que fue un error no traer juegos a la Switch. Bueno, Activision por lo menos reconoce en el error. Electronic Arts en ningún momento han salido a disculparse por las putas mierdas de versiones que sacaban de los FIFAs en la Switch. En ningún momento salieron a disculparse por las mierdas de versiones que recibían la Switch. Activision al menos reconocieron su error de no sacar juegos en la Switch. Otros sacaron el Crash y el Spyro. Sí, pero joder, los Call of Duty. Había Call of Duty en Wii U. En Wii U había Call of Duty. Y en la Switch no. En Wii está en DS, por eso, chavales. Coño, pensaba que se había acabado la presentación. Menudo bait. Both from Nintendo and a number of third-party partners. Por lo menos sacaron Spyro Crash y Diablo. Cierto, el Diablo también lo sacaron. But there are still many others working hard inside Nintendo to develop original game a ver. Content. ¿Qué viene ahora? Ya no me acuerdo. In addition to the franchises our fans have loved,
Vamos a enfrentarle al mundo nuevas formas de ocio. Since we revealed new colors of Joy-Con during this presentation, a ver, allow me to share with you our Nintendo Switch product configurations. Ah, bueno, sí. Los dos bundles, el gris y el este, ¿no? Nintendo Switch system will include the Nintendo Switch console, a left and a right Joy-Con. Así que decían básicamente lo que traía el paquete. The Joy-Con grip. Lo que trae la caja. The Nintendo Switch dock, an HDMI cable, and an AC adapter. The Pro controller mando Pro. Will also be available. ¿Habrá nuevo mando Pro? Va a haber nuevo mando Pro, obviamente. There will be two versions. One model with gray Joy-Con controllers, and another model with one neon blue. And one neon red. Esto básicamente era para hacer tiempo y meter hype en el Zelda. Ya dijeron que saldría junto a NX y ya han confirmado la fecha, así que todos lo sabíamos. Kimishima llevó muy bien todo con la transición después de que partiera Iwata. Totalmente Helmut. Ingris y Team Colores. Yo soy Team Colores, chavales. La gris me parece muy sosa, no me gusta. Yo seré Team Colores siempre. Ahí está. Shibata, de Nintendo Europa, que ya no está. Ahora está en la cúpula de Nintendo Japón. Satoru Shibata pasó de ser directivo de Europa a pasar a la cúpula en Japón y metieron a otro aquí en... Takahashi es ahora, ¿no? El de Europa. Ahora es Takahashi, ¿no? El de Europa. Sí, ahora el directivo de Europa es Takahashi, si no recuerdo mal. No lo veo yo europeo, ¿eh? Yo pillé la gris y luego compré fundas de colores. A mí es que la gris se me hacía súper sosa, no me gustaba nada. No me gustó nada la... Yo extrañé esta generación una consola transparente. Estaría guapo. Estaría guapo que se viese el interior de la consola. Eso molaría. Yo si sacan una consola con carcasa transparente, me la pillaría. Una consola donde se vea el chip, estaría guapo. Bueno, a ver, el chip no se va a ver, obviamente, porque estará encima del ventilador con su disipador. Pero molaría ver el interior de los componentes. A mí me gustaría verlo. Molaría una consola donde se vean los componentes. A mí me gusta ese concepto. Thanks, Shibata-san, and hi to everyone watching in the Americas. It's the midnight hour here in New York. The streets are quiet, but there's definitely something in the air. You can't see it, but the atmosphere is crackling with posts and tweets and messages all about Nintendo Switch. Nuestro amigo Miyamoto ahí de fondo. Y Aonuma detrás. Está Aonuma detrás. Bueno, se estoy tapando, pero está Aonuma detrás y Miyamoto. A Miyamoto y Aonuma. Ahí detrás. La presentación de Switch 2 sin Reggie pierde puntos. Podrían invitarle. Invitado honorífico. No va a pasar, pero... Va a estar Bowser. A ver qué tal lo hace Bowser también. Porque Bowser apareció en la coña esa que hicieron cuando le presentaron y ya. Entonces, ajá, el nuevo director es Bowser. Y salió Bowser. A ver, la coña estaba bien. La coña estaba bien, eso es marca Nintendo. But let's be honest. One thing is missing. But if you listen carefully, maybe you can hear it. Floating in the air. Breath of the Wild. There it is. Ahí está. The soundtrack for what's been far and away the most anticipated Nintendo Switch game right from the start. Legend of Zelda. Bowser salió ahí y luego solo pone imágenes por el mundo con Baby Bowser. Well, Bowser pinta muy majo, pero no sale apenas en nada. Ninguno. Muchas gracias, Lara, por ese pedazo de raid. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Un abrazote.
A ver, el tema está que la nueva directiva no es una directiva, ¿cómo decirlo? No es una directiva que dé la cara, porque es una directiva más empresarial. Es una directiva que se centra en lo suyo, ¿sabéis? En lo que se les da bien, que es hacer negocios. Para eso hay otras caras. Está Koizumi, que ya no sale tanto, porque seguramente Koizumi haya estado a tope con el desarrollo de nuevo hardware. Yo creo que Koizumi ha estado a la cabeza del desarrollo de nuevo hardware, al igual que lo estuvo con la Switch en su momento. Hola Zombie, hola Landy, hola Lara, un abrazo a ti, pasándonos el Paper Mario 64 ahí a tope. Buenísima. Es eso, que lo que se estaba comentando. ¿Qué se estaba diciendo? Se me ha olvidado, mierda. Se me ha olvidado, tío, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido la pinza. Joder, se me ha ido. Se me ha ido el hilo, chavales. Así que la nueva directiva no es tan... influencer, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No es de ese estilo, porque la nueva directiva se centra en esos negocios y los únicos que dan la cara son Koizumi y Takahashi. Ya está. Bueno, Miyamoto y Aonuma salen cuando tienen que presentar cosas de Mario y Zelda, ya está. Vas a decir que mañana empieces el Layton. ¿Cuándo sale al mercado nuevo Zelda? Pregúntale a él, dice. Pregúntale a la Numa. A mí no me preguntes, crack. ¿Qué opinas de Capcom y la nueva Switch? ¿Recibirá apoyo a la consola? Sí, yo creo que sí, Robert. Yo creo que van a sacar todos los Capcom en físico. O sea, todos los Capcom, sí. Todos los Resident Evil, ¿cómo estamos? Las horas, ¿eh? Todos los Resident Evil van a estar lanzándose, creo, en formato físico en la nueva Switch. A ver si Capcom aprende a meter los juegos en cartuchos. Yo creo que van a sacar todos los juegos en cartucho. Y los Resident Evil, los remakes que no han salido. Bueno, sí han salido a la nube, ¿no? Van a salir en formato físico en la Switch nueva. Sin lugar a dudas, ¿no? Reggie-san, Miyamoto-san, Aonuma-san, thank you very much. Eso, y el Koizumi no está saliendo tanto últimamente en los directos. De hecho, ya hace bastante tiempo que no sale Koizumi, ¿verdad? Porque seguramente esté a tope con el desarrollo de la nueva consola. Nintendo, si tienen que hacer un evento presencial, ya os digo yo que lo tienen preparado ya. O sea, tienen el guión, yo creo que ya lo tienen. Bueno, a ver, a lo mejor no tan bestia, ¿no? Pero ya tienen una idea de cómo presentaría la consola. En el caso de que hagan un evento presencial. Si hacen un evento presencial de este estilo, como en el 2017, que sería lo suyo, Nintendo ya debería de tener un guión estructurado de cómo hacerlo, incluso haber hecho ensayos. Porque para esto, chavales, seguramente hicieron ensayos, ¿eh? Seguramente hicieron ensayos de ahora sí, así, así, para no cometer ningún error. Ahora hacemos esto, ahora va esto. Y seguramente es lo que harán con la nueva consola. Y un planteamiento, fechas, compañías, avisar a la prensa, totalmente. Eso ya lo tienen preparado, chavales. Y vídeos pregrabados ya tendrán como los de Koizumi con los Joy-Con, totalmente. Ya los tendrán también. Ya los tienen que tener preparados. Y si no, están ultimando ya todo para tenerlo este mes. Si no lo tienen todavía todo al 100%, ya este mes los estarán preparando. Lo que les quede. Este mes deberían de estar preparando todo lo que les quede, si es que les queda algo por preparar. Seguramente les quedarán cosas. Obviamente. Yo no puedo más, por favor, que llegue el día del anuncio cuanto antes. Capcom está sacando juegos hasta en el iPhone, ¿sí? Es Koizumi, o sea, Koizumi Kimishima apareció al principio y al final. Es lo que hará Furukawa. Si Furukawa aparece en el evento, aparecerá al principio y al final. Y ya está. Y el sustituto de este tráiler va a ser Metroid.
Es que lo veo, chavales. Yo creo que el sustituto de este tráiler va a ser Metroid Prime. Va a ser Metroid Prime 4. Porque Mario, el nuevo Mario en 3D lo van a meter al principio del evento. Como con Mario Odyssey, obviamente. Obviamente el nuevo Mario en 3D no lo van a dejar para el final. Lo van a meter al principio. ¡Pum! Ese tráiler me gusta más que el de Tears of the Kingdom, sí. A mí me mola mucho los dos. A ver, este la verdad es que es súper épico, tío. Este tráiler no lo supera nada. Nada todavía. El de Tears of the Kingdom mola mucho también. Está más o menos al nivel de este, pero un poquito más abajo, obviamente. Pero es que este supone un cambio de paradigma en la saga de Zelda. La primera vez que vemos un Zelda de mundo abierto, nueva consola. O sea, significa mucho este tráiler. No es lo mismo con Tears of the Kingdom. No es lo mismo. Esto presenta un antes y un después en la saga de Zelda. Y para Nintendo. Para la propia Nintendo. Entonces, se nota diferente. Más nostálgico. Más épico. ¿Cuántos juegos crees que anunciarán con la salida de la nueva consola? Mario, Metroid, Pokémon. Va a haber un Mario, va a haber un Zelda, no un Zelda 3D, un Zelda algo, un Zelda algo. Nuevo no, obviamente. Si hay algo, será un spin-off de Zelda, o un remake, o un remaster, pero un nuevo 3D obviamente no va a haberlo. Teniendo Tears of the Kingdom, como mucho anunciará la actualización de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild para la nueva consola. Con nuevos gráficos. Ese trailer se podría definir como la resurrección de Nintendo, totalmente. Que es un trailer. Es el trailer, chavales, es el trailer. Es que me cago en la hostia. Yo me acuerdo que quería hacer directo, pero era muy tarde. Era muy tarde y no podía. No podía porque me iban a matar. Y hacía directo a esas horas. Fue a las 6 de la mañana, si no recuerdo mal. Aquí en España. En España fue como a las 6 de la mañana o a las 5, algo de eso era. Sí, paf. Fue muy tarde. Fue a las 5 o 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana fue. Por ahí. Me acuerdo perfectamente, chicos. Me acuerdo perfectamente de la hora. Era 5 o 6. Pues hasta esa hora me quedé. Yo me puse un despertador. Bueno, realmente no me puse. Me puse el despertador, pero me desperté antes. Me desperté yo solo antes, 3 de marzo de 2017. Ahí está. Me desperté antes solo. Me puse un despertador por si acaso, pero me desperté solo. Y aquí se acabó, chavales, la presentación. Ahí acaban, ahí no dicen absolutamente nada más. Dicen, aquí os dejamos con el último anuncio, papachates, y nos piramos para nuestra casa a hacer billeticos. Y ya se acabó, chavales, ahí está. Y se acabó lo que se daba, madre mía. Menuda pedazo de presentación, tío. Tienen que replicar esto, Nintendo tiene que replicar esto. Tienen que hacerlo. Nintendo va a replicar esto. Estoy 100% convencido de que lo van a hacer. Que repliquen todos menos la hora. También. Que repliquen todo menos la hora. Eso sería lo suyo también, tierra. Y así, queridos amigos, es como resucita una compañía. Hey, ¿qué pasa, Rox? ¿Cómo estamos? ¿A qué hora es el evento? Para ver si puedo estar por aquí. Hola, Rox. Pues acabamos de terminar de verlo. No te preocupes, no es nada nuevo, Rox. Es la presentación de la Switch del 2017, ¿vale? Lo que hemos visto. Lo tendréis en el canal de Resubidos, ¿vale? En Intelix Direct estará resubido este stream, ¿vale? Por si lo queréis ver.
que lo sepáis que estará allí, ¿vale? Estará en el canal de Resubidos, en el canal de Nintendo Direct. Este vídeo, por si queréis revivir de nuevo otra vez la presentación de Nintendo Switch con nosotros. La Switch original, de la del 2017, ¿vale? Estamos creando hype, chavales. Estamos creando un poquito de hype. Hoy hemos empezado con esto. El próximo día hablaremos de la era pre-Nintendo NX. ¿Qué ideas tenía Nintendo locas para hacer en aquel momento? Y luego empezaremos ya la era Nintendo NX cuando se anuncie oficialmente, con los rumores de NX. Y luego ya, pues, todo lo que había de patentes y cosas de esas. Porque me apetece hacer esto, chavales. Me apetece, es como una especie de lo que hizo, como lo que hizo Dan del Portal Sótano, pero en vez de un vídeo diario, con una locura hacer eso. Ya sabéis que Dan Portal Sótano hizo un vídeo diario, la cual es más celdera, o sea que para el anuncio de Zelda Tears of the Kingdom. Nosotros vamos a hacer algo parecido, con directos de vez en cuando, pues reviviendo un poquito la época de Nintendo NX, Nintendo Switch actual, preparándonos básicamente para todo lo que se viene con Nintendo Switch 2, chavales. Vienen cositas, se vienen cositas, chicos, se vienen cositas. Cositas además bastante interesantes. ¿Habrá un Zelda Breath of the Wild 3 o un Tears of the Kingdom 2? Ya han confirmado que va a ser algo totalmente nuevo el próximo juego de Zelda. En una entrevista reciente a Onuma y a... ay, ¿cómo se llamaba el otro? Se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama el otro chico que está con Onuma, chavales? Desarrollando los juegos de Zelda. Se me ha ido por completo el nombre. Bueno, sabéis quién es, ¿no? Confirmaron que el próximo juego de Zelda será diferente a lo que es Zelda Breath of the Wild y Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? Ya dijeron que iban a tomar un rumbo diferente, que no van a continuar con lo mismo. Mañana es el evento de Xbox, sí, mañana es el evento de Xbox, chavales. ¿De Zelda crees que sea un remake aparte o solo el parche de Breath of the Wild? Parche, van a lanzar parche de actualización para el Breath of the Wild y parche de actualización para el Tears of the Kingdom, además de otros juegos como el Hyrule Warriors, Age of Calamity, el Fire Emblem Three Houses, Xenoblade Chronicles 2, el 3 seguramente también recibe algún parche de Next Gen, no sé, otros se optimizarán directamente a través de IA en la Switch. Nvidia tiene una IA inteligente, ¿vale? Por eso se llama IA. ¿Qué cojones? ¿Vale? Habrá parches para juegos específicos, los más tochos, y luego los juegos que no reciban parche, los nuevos, o sea, la nueva consola, pondrá un filtro y una capa por el hardware, porque Nvidia tiene un sistema que lo hace automáticamente, sin que el desarrollador tenga que hacer nada, ¿vale? Eso ya se utiliza en juegos de PC para hacer ports, ¿vale? Y para traer juegos antiguos a la actualidad, ¿vale? Nvidia tiene una IA que funciona a través del propio hardware, que mejora los juegos automáticamente. Pero evidentemente sí que va a haber juegos que mejoren la experiencia con un parche, con una actualización, ¿vale? Y los juegos menores que no reciban esa actualización, ¿vale? Porque evidentemente Nintendo no se va a poner a hacer parches para todos los juegos. Los lanzará de forma puntual para Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Xenoblade, Age of Calamity y alguno más que esté por ahí, ¿no? Que tenga rendimiento un poquito dudable. Y los que no requieran de ese parche, pues la consola los mejorará de forma automática mediante esa IA. El marketing, el Hyrule Warriors y la Guerra del Destierro para mostrar la potencia aparte del parche de Age of Calamity. Porque el marketing entra mejor con juegos nuevos, los parches ya son secundarios. Hostia, tierra, es que la Guerra del Destierro va a estar, Yo quiero ese juego, Aunque hagan viajes en el tiempo con el maldito guardián y cambien la historia, yo quiero ese juego, que me lo den, lo abrazo. Me gusta mucho el Age of Calamity, al contrario de todo el mundo que lo odia. Yo el Age of Calamity me encanta, chicos, es un juego que me flipa. Me da igual que cambie el final, porque nos cuenta todo lo que ocurre en la guerra con algo nuevo.
porque ya sabemos lo que ocurrió realmente. Entonces, yo lo veo bien, ¿vale? Yo lo veo bien que hagan eso. A mí me gusta, me encanta el Age of Calamity. Lo he jugado 3 veces ya. Me gusta muchísimo el Age of Calamity. Que saquen uno nuevo. Con lo de la guerra del destierro, de Tears of the Kingdom. ¿No va a haber Mario Odyssey 2? No, no. Va a ser uno nuevo, Asier. Van a lanzar un nuevo Mario en 3D. No va a tener nada que ver con Mario Odyssey. Has creado este hype gordísimo. Ahora no puedes apagar stream extensible hasta la Switch 2. Imagina, Jorge. ¿Quién quiere historia con muchas cinemáticas de Breath of the Wild? Ahí tiene de sobra. Ahí está. Ahí está. Si sacan un Mario nuevo en 3D, yo creo que será con otro nombre, sí. El nuevo Mario en 3D, ya lo dijimos en su momento. Ya os lo dije cuando salió Bowser Fury, dije, el próximo Mario en 3D va a seguir esta estela. Bowser Fury es una prueba de lo que estaban haciendo con la saga de Mario en 3D. Bowser Fury es el concepto al que van a tirar. Van a mezclar Mario Odyssey con Bowser Fury. Y va a salir el nuevo juego de Mario. Mundo abierto. Ya veremos cómo lo hacen. Porque puede salir muy bien o muy mal. A ver, siendo Nintendo, saldrá bien seguramente. Pero va a ser eso. Va a ser Bowser Fury mezclado con Mario Odyssey. Y vamos a obtener el nuevo Mario 3D. Ahora Mimir, ni extensible ni hostia. Totalmente, así es. Enhorabuena por este stream. Gracias, Info. Y que se repita con el antes y el después de la Switch NX. Totalmente. Lo haremos así próximamente, chavales. Mañana estaremos jugando un ratito, ¿vale? Pero este finde seguramente hagamos otro stream con lo de la era pre-Nintendo NX, que me apetece hacerlo. Tengo cositas interesantes que comentar con vosotros, que seguramente algunos no sepáis, otros sí, ¿vale? Porque esto se ha comentado muchas veces también. O sea, las cosas que voy a comentar no son nuevas. Voy a rescatar cosas que han pasado desapercibidas por la mayoría, que los más freaks, como nosotros, sí que saben, ¿vale? Seguramente la mayoría del chat sepáis lo que vamos a comentar, pero bueno, me apetece comentarlo. Ciertas cosillas de la era pre-Nintendo NX, la era Nintendo NX, la era Switch. Y luego ya pues, nos entramos de lleno en la Switch 2. Me gustaría que hicieran un DLC gratuito de escenas extra con doblajes o cinemáticas. Extra dando dentro del tiers. Porque hay muchas escenas que sentí que le faltó cinemáticas. En vez de estar leyendo mucho texto. De verdad, si sacan un nuevo juego de Mario tipo como tú dices, me lo voy a disfrutar como un niño pequeño. Va a salir, lo sabéis, ¿no? ¿Cómo ves Wind Waker y Twilight Princess? Dice Alejandro. Wind Waker y Twilight Princess son esos juegos que se han guardado para la nueva consola, porque esos juegos ya están en HD. Entonces Nintendo, cuando saca juegos de ese estilo, busca que tengan algo nuevo. Y seguramente lo nuevo sea Ray Tracing y resoluciones altas. ¿Sabéis? Nintendo no ha sacado Wind Waker ni Twilight Princess todavía, porque para hacer un simple port en HD no hacen nada. Bueno, o sea, para hacer un simple port en HD me refiero que de juegos que ya estaban en HD, ¿sabéis? O sea, esos juegos ya están en HD. Nintendo no va a hacer eso. Nintendo van a hacer, van a sacar esos dos juegos con la nueva consola, con resoluciones altas y ray tracing, ¿sabéis? Seguramente salgan en la actual, podría ser, pero sin esas mejoras. O sea, la actual lo veo que lo saquen sin esas mejoras, o que los dejen solo para la nueva, lo cual no lo veo. Yo creo que ese Wind Waker y Twilight Princess saldrán en la 2, en la actual y en la nueva. La nueva tendrá mejoras de ray tracing, rescalado con DLSS seguramente, y texturas con ultra definición. Así que está bien hypearnos día a día. Se me bugó el teclado. Así nos acercamos a su lanzamiento totalmente. Luego, eso ya lo he leído. Vale. Mario Kart 10 y nuevo 3D no se comerían el uno al otro, ¿no? ¿Por qué se van a comer, Lara? Si Mario Kart 8 Deluxe y el Mario en 3D, es decir, Mario Odyssey, se lanzaron en el mismo año.
O sea, Mario Kart 8 Deluxe salió en abril y Super Mario Odyssey salió en cuando salió en noviembre o septiembre, no me acuerdo. Van a hacer lo mismo en verano. Imaginamos que la consola sale en verano, ¿vale? Pues a los dos meses. Imaginaos que la consola sale en junio, ¿vale? Pues poneros un ejemplo. Imaginad que la consola sale en junio. Pues el nuevo Mario Kart saldría en julio. Y el Mario Odyssey en noviembre. Lo que pasa es que si sale a finales de año la consola no me cuadra los lanzamientos. Si sale en junio, más o menos sí. A ver, vamos a poner dos situaciones. Si lanzan la consola en junio, tenemos Mario Kart, yo creo que en julio. Y el nuevo Mario en 3D en noviembre. Y evidentemente en junio, con el lanzamiento de la consola, el nuevo Metroid. Pero en 4. Bien, en el caso de que la consola salga a finales de año, evidentemente va a salir con Metroid Prime 4. Imaginad que la consola sale en septiembre. Debería de salir en septiembre, como muy tarde. Más tarde de septiembre no debería de salir, ¿vale? En el caso de que salga más tirando a finales de año, el mes límite yo creo que es septiembre. De ahí no pueden, no pueden. O sea, tiene que ser septiembre sí o sí, en el caso de que se acerquen más a final de año. Septiembre con Metroid Prime 4. Noviembre, diciembre, nuevo Mario en 3D. Y luego ya en marzo, abril del año siguiente, Mario Kart. ¿Vale? La consola va a venir con el Mario, es como se vende. No, tierra. No lo van a hacer así. No lo van a hacer así porque Mario lo van a meter en la campaña navideña para atraer al público. Porque no es lo mismo lanzar el Mario en 3D con el lanzamiento de la consola que lanzarlo en la campaña de Navidad. Porque la campaña de Navidad se atrae a más gente que en la campaña de lanzamiento. ¿Sabes, tierra? Mario atrae más en Navidad porque gente busca que regalar en Navidad. Y el nuevo Mario en 3D, si lo sacan en la campaña navideña, es novedad en Navidad. Novedad de Navidad, ¿vale? Porque es un juego nuevo que sale en esas fechas. Y el marketing es más agresivo. Es más agresivo porque no es lo mismo venderte en Navidad un juego que ha salido hace meses a vendértelo como si fuese nuevo. ¿Sabéis? No sé si me estoy explicando. Creo que me estoy explicando como el culo. Me estoy explicando como el culo, yo creo. Chavales. No van a hacer eso, tierra. Porque Metroid Prime 4 va a ser de lanzamiento. Metroid Prime 4 va a estar en la Switch actual y en la nueva. Y Metroid Prime 4 ha tenido una inversión muy grande. Esa inversión la van a sacar con la Switch 2, aunque no recuperen la inversión. Porque van a querer mostrar el músculo de potencia que tiene con el Metroid Prime 4. Como lo hicieron con Breath of the Wild. Metroid Prime 4 va a ser el juego de lanzamiento de la consola. Yo estoy convencido de ello, ¿vale? Va a ser día 1, lanzamiento con Switch 2. Que luego puede ser que no, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy convencido al 100% que Metroid Prime 4 día 1 con Switch 2. Y luego ya en Navidad te venden el Mario para venderlo a la campaña navideña. Con un bundle o lo que sea. Pero es que Zelda y Metroid no tiene fuerza. El tema no es ese, tierra. Da igual. O sea, ya sé que Metroid no es Zelda, tierra. Metroid evidentemente no es Zelda. Todos lo sabemos. El tema es que Nintendo va a usar a Metroid como escaparate de decir, esto es lo que puede hacer la consola en términos gráficos, que es muy diferente, ¿sabes? Es muy diferente al marketing que hacen con Zelda, ¿sabéis? Es diferente lo que van a hacer, porque a Metroid le han metido una de pasta increíble. Le han metido una pasta infinita, o sea, no tiene límite. No han tenido límite. Al igual que no lo tuvieron con Super Mario Wonder. Pero con Metroid es más bestia. Porque han contratado a desarrolladores que son top en la industria. Para Retro Studios. Han abierto. Han comprado todo el edificio para Retro Studios. ¿Vale? Nintendo les está metiendo pasta a mansalva.
Entonces, van a querer demostrar que Retro Studios es una compañía que a día de hoy, después de estar mucho tiempo desaparecida, va a ser la nueva Monolith de Occidente. Es lo que os dije yo. Retro Studios va a ser un pilar muy importante en la Switch 2, porque van a hacer juegos propios, van a hacer juegos que ya tenían, como Donkey Kong, y además van a ayudar al desarrollo de otros juegos, juegos más occidentales. Si en febrero dan la fecha de Metroid, igual podemos ver un poco de esto. Retro Studios sería la Rare 2, totalmente, tierra, eso es. Yo creo que es por eso, tierra, por lo que van a utilizar el de pilar a Metroid. No porque sea un juego que venda mucho, sino porque es un juego que va a mostrar todo lo que puede hacer en términos gráficos la nueva consola. O sea, si con Metroid Prime Remastered se ve de la hostia en la Nintendo Switch, imagínate el maldito Metroid Prime 4 cómo tiene que ser. Después de todos estos años de desarrollo con un presupuesto ilimitado. Tiene que ser la hostia. Y aprovechando las características de la Switch 2, tiene que ser una cosa de locos. La cosa es que Metroid es muy bueno para mostrar gráficos, pero tienes que sacar algo menos de nicho. Más pop que venda fácil. No pasa nada, tierra. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, yo creo que van a utilizar de escaparate de gráficos en Metroid porque van a enseñar... Van a decirte, no queríais una consola, no hablo de nosotros, hablo de la gente, que siempre está mirando gráficos, rendimiento y tema de términos visuales, ¿no? Entonces va a salir Nintendo y va a decir, mirad, tenemos este juego que se ve así, que está hecho por Retro Studios, que la Switch 1 se ve así, pero la Switch 2 se ve con Ray Tracing, DLSS... Y con esta resolución, 2K seguramente, ¿vale? Retro Studios lo va a hacer. Yo estoy 100% convencido de ello. Y si no lo hacen, me va a chocar mucho. Porque eso sirve de escaparate, sobre todo, no para nosotros. No para el público, tierra. Eso es muy importante para las desarrolladoras. ¿Vale? Eso es muy importante para decirle a las desarrolladoras, mirad lo que podéis hacer. Podéis hacer esto. Esto es lo que puede hacer nuestra consola. Tus juegos pueden estar. Porque si está esto en Switch 2, tu juego puede estar. Eso es lo importante de Metroid. Atraer a desarrolladoras. Más que a usuarios potenciales. Porque los usuarios se atraen con otros juegos. Con el Mario Kart, con el Mario, con Zelda Remake... de Ocarina of Time, por tenerte un ejemplo, o el Remastered, o la nueva versión en 4K del Twilight Princess y Wind Waker. Esos son jugadores que van a llegar sí o sí, bueno, y que van a estar de lanzamiento, o sea, que con el lanzamiento los jugadores que quieran jugar a Zelda y Mario van a estar comprando la consola, obviamente. Igual que los de Pokémon, o sea, esos están seguros, los que quieran jugar a Zelda, Mario y Pokémon la van a comprar. Día 1, eso no hace falta que lo digamos, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué pasa, Soap? Muchas gracias por ese pedazo de regalo de miembro a Alejandro. Alejandro, te ha tocado una suscripción en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, Soap, por ese pedazo de regalo, compi. De todas formas, la Switch 2 va a ser un éxito fijo. A ver, muy mal lo tiene que hacer Nintendo para que no sea un éxito. Entonces yo creo, tierra, también que van a aprovechar la inercia. La inercia ya, de por sí, de la Nintendo Switch... Para no sacar un juego tan vende consolas, ¿no? Como lo es Zelda, sino que van a aprovechar un poco para decir, oye, que tenemos un juego que es Metroid, mirad qué importante es, que lo sacamos y confiamos en él tanto, que lo sacamos con el lanzamiento de una consola. Entonces yo creo que eso Nintendo también lo va a usar de cara al usuario diciendo, es una saga muy importante, porque mirad, sale de lanzamiento con una consola nueva. Metroid es la hostia, mirad. ¿Qué tan hostia es que la sacamos de lanzamiento con un nuevo dispositivo? Entonces, va a servir eso mucho para los desarrolladores, pero como van a estar con la inercia de Switch, van a aprovechar también eso para decirte, oye, mirad lo que tenemos Metroid, una saga muy importante de cara al consumidor, al usuario, ¿no?
que va a comprar la consola y dice: oye, mirad qué juego tenemos. Mirad cómo confiamos en Metroid, que lo sacamos de lanzamiento. Ahí está. Entonces eso, muchas gracias Soap por el regalito, muchas gracias a los que habéis unido como miembro hoy, chavales, muchas gracias por todo el apoyo que nos dais diariamente, sois la hostia. Todos los días os lo agradezco, porque es que, madre mía, últimamente estáis que lo petáis, ¿eh? Estáis que lo petáis con el tema de miembros en YouTube, con las suscripciones también en Twitch. Y diariamente, obviamente, con todo el apoyo que nos dais, comentando en el chat, dando like a los vídeos, comentando en los videitos, los retweets en Twitter y demás. O sea, es que la tenemos enorme, efectivamente. Efectivamente, Rasquitar. aunque se pueden respaldar con la comparación del tier screen en la Switch con la Switch 2, más bien reforzar. Lo malo es si salen antes del 2 y el 3, porque el hilo narrativo se pierde. No lo sé, tierra. El 2 y el 3 va a salir en febrero. Van a hacer un directo en febrero, van a anunciar el 2 y el 3 y van a decir: mañana no, ya está disponible la eShop, comprarlos. Comprarlos, que ya podéis comprarlos. Y el mes que viene los tenéis en físico. Podrían hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo también. Yo creo que es posible que el papel de Metroid Prime 4 en cuanto a usuario será parecido al de Demon's Souls en Play 5. Haría dar el paso a la Next Gen a los nintenderos más acérrimos. A ver, el tema, Iván, con eso es que ya lo vamos a dar. La gente ya lo va a dar. Tío, ¿qué le pasa a YouTube? Me está vacilando. Ahora. O sea, la gente que le gusta Nintendo va a comprarse la consola día 1. A la gente que le gusta Mario, Zelda, Pokémon, o las sagas que no sean tan populares como Kirby y demás, lo van a comprar porque saben que ya tienen un juego. ¿Sabéis? Va a haber un nuevo Kirby, va a haber un nuevo Yoshi, va a haber un nuevo Animal Crossing, va a haber un nuevo Mario, va a haber un nuevo Zelda y va a haber un nuevo Metroid. O sea, esas sagas están aseguradas, ¿sabéis? Todas esas sagas están aseguradas que van a llegar. Entonces los usuarios que les gustan esas sagas ya saben que Nintendo va a sacar esos juegos eventualmente. No necesariamente con el lanzamiento de la consola, pero saben que esos juegos van a salir. Y como les gustan esos juegos, pues a lo mejor optan por comprarse la consola día 1, ¿sabéis? Pues para jugar también a otros juegos. Porque bueno, a ver, esto ocurre con todas, con Play 5 también pasa y con Xbox también pasa. La gente que le gusta Xbox, pues se compra la consola. Evidentemente, con Nintendo ocurrirá lo mismo. Oye, lo que pasa es que ahora mismo tenemos un parque de usuarios en Nintendo Switch que Nintendo ha conseguido que sean muy fieles. ¿Sabéis? Nintendo ha conseguido fidelizar mucho a sus usuarios, y si siguen con el concepto de Nintendo Switch, más siendo retrocompatible, yo creo que mucha gente dará el salto. ¿Sabéis? No se lo va a pensar. Mucha gente no se va a pensar el salto a la nueva consola. ¿Sabes? No es lo mismo con Wii y con Wii U. No es lo mismo. Porque Nintendo no supo vender la consola. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Wii U. Evidentemente. Joder, Game Freak, no me defraudéis otro año más. Los 6 primeros meses ya habrá superado la Wii U. Hostia, 13 millones de consolas en 6 meses, tierra. ¿Tú crees que 13 millones de consolas serán vendidas en 6 meses? Hostia, ¿cuánto tardó en vender 13 millones la Switch? No me acuerdo, ¿eh? ¿Cuánto tardó la Nintendo Switch en vender 13 millones? 6 meses también, sí puede ser, Puede ser que en 6 meses, 8 meses. ¿Cuánto tardó la Switch? No sé, sí, pero que sí, que la va a superar, obviamente. Muy mal lo tiene que hacer Nintendo para que no supere a la Wii U. Yo creo que sí la van a superar en 6 meses.
Hey, ¿qué pasa, Iván? Saludos desde Colombia. Preguntas, ¿cuándo sale la Switch 2 este año? Yo apuesto por verano. Iván, ¿va a salir el Xenoblade X en Switch? Sí. ¿Hasta cuándo estará vigente la Switch? Hasta el 2027. Como mucho. Como mínimo 2026. ¿Cuándo saldrá Metroid Prime 4? Yo apuesto de lanzamiento con la nueva consola, Iván. Este año. Me voy a la cama que el sueño me puede. Hasta mañanita, rosquitas. No, si no vamos a ir ya, ¿eh? Nos vamos a ir yendo. Nosotros también. Espero que Nintendo tenga Game Freak cogido por los huevos para no hacer otra mierda. Lo van a hacer. ¿Qué ganas tengo de nuevo Tomb Raider y este lavado de cara a una saga que tenían en el olvido? ¿Qué esperas de este remastered? Pues que sea bueno, Alejandro. Hay una cagada, es que la música del 1 no está. Creo que la tienes que meter tú. En PC. Porque en consola no se puede. Porque al parecer las licencias de la música ha caducado y no se puede, no las tienen. ¿Sabéis? Que saquen la trilogía en físico. Hay una cagada y es que las canciones del 1 no están. O no están todas, algo de eso he leído. Algo de eso he leído, no sé si será cierto. Creo que sí, ¿eh? Que las canciones del Tomb Raider 1 han expirado y no se pueden meter. O algo de eso. Las licencias. Entonces en PC se pueden meter. Hay una opción, creo. Creo que hay una opción en PC para meterlas. Manualmente. Pero claro, eso en consola no se puede hacer. Por lo que he estado leyendo, ¿eh? Que no sé si será cierto. Que creo que sí es cierto. ¿Crees que hay expansión Pack 2 o solo para la Switch 2? Solo para la Switch 2. ¿Una tercera suscripción de lo online? Podría haberla si meten algo como contenido audiovisual y cosas de esas. ¿Cuál es tu portátil de Nintendo favorita? La Switch, así es. Mi portátil favorita de Nintendo es la Switch. La Switch es que es un consolón, tío. Y si quitamos de la ecuación a la Nintendo Switch, ¿vale? Como si hacemos como si no existiese la Nintendo Switch, la portátil que más me gusta de Nintendo es la Game Boy Advance SP. Para mí. La Nintendo 3DS es muy buena, me gusta también bastante. Pero joder, lo que viví yo con la Game Boy Advance SP me moló mucho. Me gusta mucho la Game Boy Advance SP. Y luego ya en consolas de sobremesa, quitando a la Nintendo Switch, la Super NES y Wii. Super NES en primer lugar y Wii en segundo lugar. ¿Crees que la nueva consola dará más soporte a contenido multimedia? No lo sé, Robert. No lo sé. No sé si ya lo comentaste, pero el cartucho Mic Pirata, ¿crees que es una amenaza para la retrocompatibilidad de Switch 2? No. No. Y no va a hacer que se retrase la consola. No. Eso no sé por qué la gente está comentando eso. No va a retrasar el lanzamiento de la nueva consola. Negativo. Ojalá se inventen algún complemento para la retrocompatibilidad total. ¿Sabéis por qué? Bueno, a ver cómo han hecho la retrocompatibilidad de Nintendo. Ya hemos comentado las posibilidades de cómo podría ser la retrocompatibilidad de Nintendo Switch. La primera es que te metan dos chips. El chip actual y el de la nueva Switch en la misma consola. ¿Vale? Que eso ya lo han hecho en el pasado en Nintendo. ¿Vale? Eso ya lo han hecho en el pasado en Nintendo para hacer retrocompatibilidades. La segunda opción es emulación, cosa que iría como el orto, así que la descartamos, ¿vale? La tercera opción sería hacer el chip personalizado que incluya componentes clave del chip actual en el nuevo chip para asegurar una compatibilidad al 100% para correr los juegos. Y yo creo que esa es la opción más viable. Yo creo que han hecho eso para la retrocompatibilidad. Que han cogido las partes clave del chip actual y las han metido en el nuevo chip.
para que los juegos puedan correr de forma nativa en la nueva consola. Es decir, que no metan el chip tal cual, el actual, pero sí que metan una versión modificada al nuevo para correr los juegos actuales y asegurar la compatibilidad al 100% de la retrocompatibilidad. La emulación se descarta porque iría como el orto. Y eso no es, o sea, lo del mix switch este no es una amenaza. ¿Sabéis por qué no es una amenaza? Porque el nuevo chip invalida todo. ¿Sabéis? El nuevo chip de la nueva Switch invalida todos los sistemas. Porque la retrocompatibilidad es muy difícil. Muy difícil. ¿Vale? Ya lo hemos comentado. De hecho, MGV, en su podcast Modern Vintage Gamer, hizo un vídeo en un podcast en su canal hablando de esto, que recordaréis que se hizo muy viral, que decía la prensa no iba a ser retrocompatible porque le había dicho Modern Vintage Gaming. Modern Vintage Gaming no dijo que no fuese retrocompatible, sino que había una serie de dificultades para hacer la retrocompatibilidad, que ya hablamos aquí en el canal extensamente muchas veces, y que tenían una serie de soluciones para poder hacerlas. O sea, hacer la Switch retrocompatible. Entonces, el Mix Switch no vale la nueva consola. Ya os lo digo yo. No vale, chavales. El Mix Switch es una puta mierda. Que solo vale la actual. Que la nueva no va a funcionar. El Mix Switch no funciona, la nueva. Chicos. No funciona. No hace falta ni que esté la consola en el mercado para saber que no va a funcionar. No va a provocar ni ningún retraso, ni va a amenazar a la nueva consola, ni nada de eso. No va a pasar. Depende, Asier. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo antes, en el 2022, el 3 de marzo, creo que fue 3 de marzo del 2022, hablamos del nuevo juego de Peach. No sabíamos exactamente qué era, simplemente comentamos que nos habíamos enterado que había algo de Peach haciéndose. No sabíamos qué era. Luego anunciaron el Lego de Peach, creíamos que era eso. Cuando se anunció el Lego de Peach, recordaréis que se anunció el Lego de Peach ese mismo año, en el 2022, dijimos, pues a lo mejor era esto. Pero nosotros esperábamos un juego, y efectivamente, sí que había un juego, el Princess Peach. De eso sí que nos enteramos por fuentes propias, ¿vale? De lo del juego de Peach nuevo, sí que nos enteramos por fuentes propias. De otras cosas nos enteramos pues, cuando se va comentando, ¿no? Y cosas de esas. Pero claro, la información que llega a veces, te dicen, sí, va a pasar esto, pero no te dicen qué es, ¿sabéis? Te lo puedes imaginar. Puedes imaginar, pues a lo mejor ha sido lo del Lego. Pero no. Era un juego realmente, que es el Princess Peach. O sea, el Princess Peach, el Showtime este, ¿cómo se llama? ¿Ya cómo se llamaba? El Princess Peach Showtime, ¿no? Algo así se llamaba. Me olvidé el nombre. Al final era el juego, que es lo que esperábamos nosotros. Nosotros esperábamos un juego y efectivamente sí que había un juego. Pero claro, como se anunció lo del Lego, pues dijimos, pues a lo mejor era lo del Lego, porque como no sabíamos exactamente lo que era, porque no nos dijeron realmente, pues es un juego. Nos dijeron, hay algo de Peach que está en desarrollo. Y lo asociamos con lo del Lego en su momento porque se anunció lo del Lego. Pero claro, esperábamos nosotros personalmente un juego. Y finalmente salió el juego. Este año, no en 2022, porque seguramente en el 2022 estaba iniciando su desarrollo o iba por la mitad. O terminándose, porque la pandemia yo creo que eso que retrasó el lanzamiento de ese juego. Yo creo que la pandemia retrasó el lanzamiento del Princess Peach nuevo. Ya sé que no se llama Princess Peach, es que no sé, se me ha olvidado el nombre. El Princess Peach Showtime, ¿no? Se llama. Pues, y bueno, hay muchas cosas que no comentamos, ya os lo digo yo, ¿eh? Hay muchas cosas que no hablamos de ellas. Evidentemente, porque no se puede hablar. Hay muchas cosas que nos enteramos antes y no las podemos comentar porque no se puede. No se puede directamente. Porque si lo hacemos,
viene Nintendo y nos mete una multa que no podemos pagar ni en 40 años de vida. O sea, ni en 40 vidas, ¿sabéis? Entonces las cosas que no se pueden comentar no las comentamos. When do you think that the console of Nintendo will arrive? ¿Cómo se llama? El periodo de vacaciones de verano, ¿cómo se llama? Summer, in summer. Madre mía. Se me ha ido. In summer. September. ¿Qué pasa, Raz? ¿Por qué crees que Nintendo ha estado tan celoso para anunciar las Switch 2? Porque se me ha algo apresurado anunciarlo y sacarlo el mismo año. Nah. Nintendo la anunciará cuando vea factible anunciarla, porque bueno, ya confirmaron Nintendo ya ha confirmado que el marketing de la nueva consola no va a ser tan extenso. ¿Sabéis? Han dicho que lo van a reducir. Que ya Furukawa ha hablado de esto. Furukawa ha dicho, la próxima consola de Nintendo va a tener un marketing más corto. ¿Por qué? Porque se anunciará y se lanzará a los 3 meses. Vamos, apuesto por ello lo que haga falta. Dice Balan Wonderful Peach Edition. No, Lara, lo siento mucho, pero no te lo compro. No. El Balan Wonderful es una puta mierda. Como lo del Metroid 2D de Mercury, guardar los secretos que no podéis comentar. Lo cierto es que en casa nos mola ver vuestros vídeos y eso es mi principal fuente para enterarme de filtraciones. Muchas gracias, Iván. A ver, hay muchas cosas que comentamos que tienen que ver con patentes, otras cosas que se hablan en foros, otras cosas que se hablan en cosas de foros chinos, ¿sabéis? Como lo del tío de la fábrica. Hay cosas puntuales que sí que sabemos nosotros, que las comentamos y las dejamos caer, pero no tan obvio. Vale, pero es una de cada 100 que hablamos, ¿sabéis? Porque siempre lo decimos, nosotros no somos insiders, ¿sabéis? Tenemos algún contacto que nos dice algo de vez en cuando, pero que ese de vez en cuando es una vez cada 3 años, ¿sabéis? Y bueno, y cuando nos dicen cosas, muchas cosas no las decimos, como ya os he dicho antes, ¿sabéis? Nos callamos la boca y no comentamos nada a nadie. El tío de la fábrica es buen nombre para la sección. El tío de la fábrica. Ahí está. Las patentes son públicas como las propiedades intelectuales. Sí, claro, cuando se hacen públicas las comentamos, así es. Está bien, porque muchas patentes no se usan, pero otras sí, ¿vale? Hay otras patentes que sí se usan de forma literal, como las patentan, pero muchas de ellas no literalmente a como las patentan. Es decir, que a lo mejor te patentan un boli, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Pero ese boli cuando sale al mercado tiene funciones extra que no han sido patentadas. Pero la base del boli está patentada, ¿sabes? Ese es el tema. En realidad Info es peor, ¿te imaginas, Lara? Madre mía, como vea Nintendo esto, viene a por mí, Lara. Imagino que aquello que se hace más o menos público no genera las mismas controversias que otras historias más privadas. Claro. Efectivamente. ¿Has probado Hives Have a Nice Death? Me mola el apartado artístico de este Metroidvania. Tiene mucho. No lo he visto, Alejandro. Bueno, chicos, nos vamos a ir yendo. Mañana haremos stream, ¿vale? Estaremos jugando al Prince of Persia. Y este finde, ¿vale? Este fin de semana haremos otro directito de este estilo. Con la era pre-Nintendo NX. Porque os va a gustar. Os va a gustar. Tenemos un par de cositas interesantes que comentar acerca de la era pre-Nintendo NX. Yo creo que os va a gustar, chavales. No os perdéis ese stream este finde. Seguramente lo haga el sábado o domingo. Vale, sábado o domingo seguramente haré ese stream. Y hostia. Muchas gracias por todo el apoyo, chavales.
que nos dais diariamente. Os lo tengo que agradecer siempre y siempre lo haré. Sois la hostia. Nos acompañáis día a día y sois nuestro motor, básicamente. No hace falta que os lo diga, ¿no? No hace falta que os diga que sois nuestro motor. Bueno, chicos, pues eso, que mañana nos vemos con más y mejor. Espero que os haya gustado el streaming de hoy. Un abrazo a todos. Muchas gracias a Lara, Alejandro, Razk, Arcis, Iván, Elorza, Alejandro, Ainso, Pablo, Pixeliño, Abdone, Tierra, Asier. Bueno, ha habido mucha gente aquí. Robert, Jorge. Joder, hemos sido muchos hoy, Rosquitar, obviamente. También está por aquí, Kilik. Bueno, toda la gente que habéis estado, chavales. Fran, Fighter. Que os quiere. Mañanita, chicos. Que descanséis. Un abrazote. Bye, bye. Mañanita.